que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaísmo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
paz viene primero, quien restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos primero, y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y se ha levantado la reina.
punto final. Gloria al Señor. Buscando la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza al Señor. El Hijo del Hombre de 67 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Dios confirme! Thank you.
hebrea. La verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía, se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Más alabes en eso. Y el que sube a alabar y el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Gloria y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Nos alabanza en su sabiduría, en su valentía. Se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Más alabes en eso. Misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Después de la fiesta de Pentecostés, fuimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, y el libertar del pueblo de Israel. Nos alabe sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, y el rico en sus riquezas, jamás alabes en eso. Love it, love it, love it, love it.
riquezas, más alabes el sol. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 13:30, trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se están juntando, y para llegar a la formación, la fiesta de los tabernáculos. Después
rey hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías redentor. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. En este día vamos a continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, esto es del compañerismo de todos los días. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por un día más de vida y por habernos permitido llegar hasta este día. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia porque tu palabra nos ha traído, Señor, tu palabra siendo el dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Padre, nos sometemos ante tu presencia en esta hora, Señor, en este último tiempo. Tú nos enviaste un mensajero gentil para el mundo, oh Señor.
Tú dijiste también en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este es el día, oh Padre, por eso estamos muy agradecidos y queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esta tarde lecturando ese glorioso mensaje, Señor. Y no es cualquier libro que estamos lecturando en este compañerismo, sino es de la santa palabra tuya, oh Padre, la que nos da vida, Señor. Apocalipsis 17, una vez que ha entrado en escena, Señor, ha revelado todos los misterios y esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos sometemos para continuar viendo la realidad de este día, Señor, de Apocalipsis 18 al 11. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Inmediatamente vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, nos encontrábamos en el párrafo 65, en el 66. Vamos a repetir el párrafo 65 para hacer el cuadro. En el párrafo 65 dice, todavía tenemos la musculatura, así como Sansón tenía. Él de pie allí con todo su poder, parado allí tan musculoso como nunca lo ha sido. Y nosotros estamos así tan grandes como nunca antes, pero estamos despojados del poder. Sansón todavía tenía los músculos fornidos, todavía tenía cada parte física que solía tener, pero el Espíritu del Señor no vino sobre él nunca más. Nosotros estamos de pie, millones de veces más fuertes de lo que éramos. Pero ¿dónde está el Señor? Como dijo el ángel allá en los días de Gedeón, él dijo, si hay un lugar y si todavía hay Dios, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde están las cosas que se supone él debe hacer? ¿Dónde está mostrándose a sí mismo que él está vivo y que él es el mismo ayer, hoy y por siempre? Es lo que tenemos. Párrafo 66. Fíjense, Sansón oró correctamente. Sansón oró, Señor, déjame morir con el enemigo. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en su alrededor, a su alrededor, sus ojos se habían ido, su fuerza se había ido, su comunión se había ido, pero había una de la que en una reunión de oración pudiera activarla de nuevo. Ven, entonces él oró correctamente. Déjame morir con el enemigo. Ustedes deben morir con enemigo. Eso es correcto. Usted debe morir para el enemigo que te tiene en esta condición. Eso es correcto. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para conseguir el poder de Dios nuevamente en él. Él vio lo que Dios le mandó hacer, no ser un exhibicionista, sino para ser un siervo, para que él mismo, para que el poder de Dios pueda fluir a través de él. 67. Estamos parados millones de veces más fuertes de lo que solíamos, pero el poder, el propósito. Jesús incluso dijo, como fue en los días de Noé, en el que 8 fueron salvos por agua, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo esto que ven caminando por las calles es carne de cañón. Eso es hierba atómica y hace allí solo para el juicio. El rapto viene. Habrá escasamente unos pocos. Estrecha es la puerta y angosta el camino, pero pocos van a ser los que la hallan. Porque espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, no todo lo que me dice, Señor, Señor, entrará allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son los únicos que entran, ve, no diciendo Señor, ni sus finas oraciones y avivamientos y etc. 68 el párrafo. Oh, yo oigo a alguien decir, espera un minuto, hermano Branham, nosotros tenemos avivamiento. Sí, señor, eso es correcto, eso es verdad, tenemos avivamientos. ¿Y qué tenemos? Es un avivamiento denominacional, a ver si podemos conseguir algo más en la iglesia. Y vamos a tener otro gran avivamiento también. Estamos metiendo todas las iglesias en una sola, el Concilio de Iglesias. Afirmativo. Alejándose cada vez más y más de la palabra de Dios todo el tiempo. Unidad.
andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo vamos a caminar con gente que niega la misma resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos caminar con gente que dice que los días de los milagros han pasado? Ustedes son un pueblo separado por el Espíritu Santo. Ven, el mundo lo quiere hoy. Lo que el mundo quiere hoy en día es mezcladores. Ellos quieren a alguien que pueda caminar y tenga compañerismo con el mundo y con el pueblo, y que consiga una gran cantidad de miembros y tenga una organización social. Pero cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo, Dios es un separador, no un mezclador, un separador. 69 el párrafo. Él sabía que su fuerza había recaído, aunque todo eso estaba allí. El gran régimen que alguna vez tuvo, él estaba allí, pero su fuerza recaía, no podía hacer frente al desafío de la hora. Y también la iglesia sabe eso. El evangelista sabía eso cuando el mahometano la desafió. Su fuerza intelectual no cumplía los requisitos para el desafío de la hora, porque el diablo está suelto entre nosotros, con poderes que nada puede, se atreven a desafiar, sino el Espíritu del Dios Todopoderoso, cuando esta palabra es hecha carne, y esto se va a poner cada vez peor, muy malo. Él sabía que era insuficiente, él no podía hacerlo, y él sabía lo que pasaría si Dios respondía a su oración. Párrafo 70. Y yo me pregunto si estamos dispuestos en esta noche. Yo me pregunto si el mundo pentecostal está dispuesto esta noche para hacer ese mismo pacto con Dios. Señor Dios, si eso hace pedacitos mi denominación, si me excomulgan del concilio, no me importa si me quitan la tarjeta de compañerismo y si me costara hambre y beber agua de un arroyo y comer galletas de soda en vez de conducir un gran automóvil con un gran salario. No me importa lo que cueste. Este sistema me llevó lejos de ti. Llévame de vuelta otra vez, Señor. Yo creeré tu palabra. Venga, mis ojos, que me los sacaron. Permíteme morir con eso, amén. Déjame morir a mí mismo. No me importa lo que ellos digan de mí. Yo puedo ser obispo, podría hacer esto, aquello o lo otro. No importa lo que ellos digan. Traer de vuelta el espíritu del poder, del Espíritu Santo en mi vida. Y he estado ciego lo suficiente. Oh, iglesia, ¿están dispuestos a eso? Déjame morir con el resto de ellos. Que mi nombre, como reverendo, doctor o lo que sea, perezca. Oh Dios, dame de nuevo. Envíalo sobre mí otra vez. Ese glorioso poder que cayó en el día de Pentecostés. Que yo pueda enfrentar el desafío de esta hora. Encarar el comunismo o cualquier otra cosa que se levante. Déjame morir, Señor, con ellos. Hay una oportunidad. Ustedes ya lo saben. ¿Saben? En tal confesión, los filisteos estaban demasiado borrachos para darse cuenta de lo que él estaba haciendo. De pronto, cuando él vio que había una posibilidad, volvió la cabeza hacia el cielo y las lágrimas saliendo de sus ojos ciegos. Él comenzó a mover los labios, con lágrimas cayendo de sus ojos. Ellos no lo estaban prestando atención. Ellos estaban demasiado ocupados burlándose de él. Él quería la palabra de Dios, del Dios vivo verdadero, venir al escenario una vez más. Él le había fallado. Él sabía que él le había fallado. Pero él quería ver al Dios vivo que vive aquí. Le demostras a esa Jezabel que él todavía era Dios. 72. Oh, si quitaras ese almidón fuera de ti, si dejaras de actuar como una especie de estrella de cine, si ustedes se dejaran crecer el cabello y se vistieran chapado el antiguo, no importa lo que cueste, yo voy a tomar el camino con los pocos despreciados del Señor. Señor, déjanos ver de nuevo, permítenos ver la presencia de Dios moverse delante de esta Jezabel. Él era consciente de lo que sucedería si Dios respondía a su oración, pero él estaba listo y dispuesto a morir. Párrafo 73. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Prepárate, decídete, cierra los ojos, deja que tus afectos no alteren la palabra de Dios para ti. No te tengan
no hagan cambiar con respecto a su palabra. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. No es lo que yo pienso respecto de eso. Es lo que tú has dicho acerca de eso. Eso es correcto. Eso es lo que le hizo clamar, Señor, dijo, muchachito, pon una de mis manos sobre ese poste. Es posible. Oh, Señor, guíame al puesto que sostiene esto, porque quiero descansar mis manos. Estoy cansado. He sido víctima de burlas del tiempo suficiente. Oh, Dios mío, yo sé, Señor, lo que me va a costar, pero si es tu voluntad, dame una oportunidad. Tú que estás lleno de misericordia, yo te fallé, Señor. Ese debería ser el clamor de la iglesia en esta noche. Muchachito, ¿pondrías mi mano sobre uno de los pilares? Sí. ¿Y mi otra mano sobre el otro pilar? Sí. ¿Están mis manos bien colocadas? Sí, sí lo están. Y él comenzó a orar y él dijo, Señor, venga a mis ojos. En otras palabras, yo hice mal. Pero solo una vez más, Señor, una vez más. Párrafo 74. Oh, si esa fuera la meta del movimiento pentecostal esta noche. Yo estoy dispuesto a olvidar si estoy de esta manera. Oh, unidad, dualidad, trinidad. Estoy dispuesto a olvidar todas esas cosas del mundo y todo lo demás. Solo una vez más, Señor. Una vez más, sácame de este credo y que estas cosas a las que estoy atado. Una vez más. Una vez más, permíteme ver la aparición de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por lo siempre. Una vez más, Señor, una vez más. La iglesia clamaría así, aunque han sido cegados de estas cosas, cegados de sus hermanos y su razón de ser. Solo tome el pensamiento de Dios y no argumente sobre eso. Una vez más, Señor, una vez más. Párrafo 75 por último. Entonces allí estaba ese gran corpulento incriminado, impotente e indefenso. De repente él empezó a sentir que algo sucedía. Cada fibra de su cuerpo comenzó a llenarse con el poder de Dios. Oh, si la iglesia solo pudiera llegar a eso otra vez, desde el predicador al diácono, los laicos, cada fibra y cada miembro del cuerpo lleno con el poder de Dios. Esos grandes músculos fornidos se alzaron y él los comprimió. Muera yo con ellos, Señor. Muera yo con ellos. Tú me levantaste para destruirlos. Yo fui levantado alrededor de eso. Déjame destruirme a mí mismo con eso. Mi reputación y sea lo que sea, déjame destruirlo. Pero yo quiero ver el poder de Dios otra vez. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 17 de noviembre del año 1963. A continuación, y continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 76 al 82. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Una vez más, párrafo 76. Siempre cuando el poder de Dios llega, los muros que has construido a tu alrededor caen. Tus paredes denominacionales caerán y Dios será conocido otra vez. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cada fibra de él fue lleno con el Espíritu Santo. Cada músculo fue lleno. Cada pedacito de su cuerpo fue lleno con el Espíritu Santo. Esa fue la mayor victoria de Sansón. Oh, iglesia del Dios vivo, voy a omitir el resto de mis notas para decir esta única cosa. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Están listos? ¿Asambleas de Dios? Ustedes. Iglesia Unida, ¿están listos? Unitarios, trinitarios, lo que sean, ¿están listos? Iglesia de Dios, ¿estás listo? De la denominación que seas, para dejar esta tontería y lo que hayas hecho. Miren, ¿dónde están esta noche y en qué tipo de condición están? 77, oh Dios, derriba esos muros. Una vez más, Señor,
No me importa. Estamos en tiempo del fin, amigos. Ya no tenemos mucho tiempo. Será mejor que entremos en desesperación y clamemos ahora mismo. Una vez más, Señor, una vez más. Solo una vez más en el fin del mundo. Que tu fuerza llene cada fibra de mí. Yo, alejarme de todas estas cosas, tarjetas de compañerismos, obispos, denominaciones y todo, eso ya no significa nada para mí. Yo te quiero, Señor, más que nada. Piensen en eso. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, me urge hacer esto. Una vez más, Señor. Todo sinceramente, con reverencia, tan reverentes como puedan ser. Solo ten fe y digan en sus corazones, una vez más, Señor. Señor Jesús, el gran maestro de la vida, el pastor de las ovejas, ven, Señor. Este pueblo está hambriento y sediento, Señor. Por años he deseado ver que esto suceda, tal vez sea hoy. Solo una vez más, Señor, un gran movimiento más del Espíritu. Una vez más, Señor, que la iglesia pueda recibir la fe de rapto para entrar. Concédelo, Señor. Déjanos saber que tú estás con nosotros y nosotros te alabemos por eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo sé que no son muchas palabras. Sé que no ha sido una oración larga, pero Él sabe cuál es mi objetivo, lo que quise decir. ¿Puede Jesús vivir entre nosotros esta noche? ¿Puede Jesús una vez más venir a nosotros y mostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, como nos ha sido enseñado? ¿Hay enfermos o afligidos o abatidos aquí que ustedes saben que no hay tarjetas de oración? Se terminaron todas anoche, pero crean en Dios. Levanten la mano y digan, estoy necesitado, hermano Branham. Yo oro a Dios que Él me hablará. Levanten sus manos donde quiera. Eso es todo. Ahora, aquí está la gracia de Dios para dar testimonio que lo que he dicho es la verdad. ¿Ven? ¿Ven? Un hombre puede decir algo, pero a menos que Dios lo vindique, entonces está mal. Ahora pueden creer. Y yo quiero que me crean como su siervo. Yo quiero que le digas a Dios, ven. Cuando Él se reunió conmigo, Él dijo, si consigues que la gente te crea y eres sincero. 80. Y ahora, si Jesús estuviera aquí esta noche y si ustedes están enfermos o necesitados, lo que sea, Él no le podría curar porque Él ya lo hizo. Pero Jesús y la palabra es lo mismo. Él es la palabra. Y Él dijo, el hombre debe vivir de acuerdo a esta palabra, no por un credo, por la palabra. Y el que cree en mí, no creencia manufacturada, sino creer. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cómo puede percibir Él lo que está en sus mentes? ¿Cómo lo hizo Él? Y ellos pensaron que Él estaba leyendo sus mentes. Y Él les dijo que ellos serían perdonados por eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga a hablar en contra de eso, nunca sería perdonado. Ahora que lo hemos visto a través de la Biblia y encontramos que Dios, el mismo, identificado como el Mesías, mostrando que Él era el profeta y la palabra. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, Hebreos 4, y discierne los pensamientos que están en el corazón. Esa es la razón por la que ellos no podían ocultar nada de Él. Y las cosas, que así es como ellos lo supieron. 81, así es como la mujer del pozo supo que Él era el Mesías. Ella dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá esas cosas. Eso es lo que Él hará.
Él dijo, yo soy él. Ella corrió y se lo dijo al pueblo. Venid, ved a un hombre que me dijo lo que yo había hecho. ¿No es este el Mesías? Y ellos lo creyeron. Pero de alguna manera nosotros no lo hacemos así. Parece como si el mundo no quiere creer eso. Pero Dios es rico en misericordia. Amén. Hay una posibilidad que Él pueda hacerlo de nuevo. Él tiene que identificarse a sí mismo como el Mesías. Él no puede hacerlo por los samaritanos y los judíos y dejar a los gentiles sin eso. Tiene que ser hecho. Así que oren y que toquen el borde de su manto. Y al clero, él es el sumo sacerdote ahora que se puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es cierto, Hebreos 3. Ahora, él es el sumo sacerdote. Todos nosotros creemos eso, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces su vida, sus acciones, todo lo de él es lo mismo. Todavía un poco y el mundo, cosmos, el orden, no me verá más. Ellos nunca lo van a ver. 82. Recuerde, el ángel que descendió en forma de un hombre, el que habló con Abraham, el llamado fuera a la iglesia elegida, él nunca fue a Sodoma para hacer como sus otros compañeros, que fueron allá para predicar, como Billy Graham, y ellos hoy con ese G-R-A-H-A-M, otra vez como A-B-R-A-H-A-M, ¿ven? Cada uno, miren, tuvo su mensajero. Ellos lo tienen hoy en día. La misma cosa ha venido a suceder. Sube acá para los llamados fuera, la iglesia, quienes no están en Babilonia. Y allí es donde se hizo esa cosa misteriosa. Cuando él le dijo a Sara, cuando ella estaba en la tienda detrás de él, lo que había hecho mal. Ella se echó a reír. Y él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo en su corazón que esto no puede ser. Y Abraham la llamó y ella trató de negarlo. Y él dijo, miren, aquí está la gracia. Aquí está la oportunidad. Dios la hubiera golpeado de muerte allí mismo, pero él no podía. Ella es parte de Abraham. Por nuestra incredulidad, él nos golpearía de muerte, pero él no puede. Nosotros somos parte de Cristo. La gracia nos sostiene, ¿ven? Pero él todavía tiene que cumplir su palabra. Ahora, oren. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando una vez más y concluyendo con este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Párrafos 83 dice, yo no veo a nadie que yo conozca en el edificio, pero el hermano Pat Tiller, sentado aquí al fondo, yo la conozco. Pero en lo que, y creo que el hermano Bill Dausch está sentado aquí y su esposa. Fuera de ellos, ellos son los únicos que conozco, el hermano José. Y si el Espíritu Santo les habla a ellos, yo solo les diré lo que él diga al respecto y se los diré después del servicio. Pero una vez más, Señor, una vez más, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora usted cree y ve que es la misma luz que se ve constantemente. Bueno, cuando vimos a través de la edad iglesia, allá en el tabernáculo, respecto de gran cantidad de gente, hay gente aquí que estuvo presente allá. Esa misma columna de fuego vino por el lado de la pared y dibujó las edades de la iglesia como los teníamos en la pizarra. ¿Es verdad eso? Muchos de ustedes estuvieron allí. Y algunos hasta se desmayaron y todo lo demás. Yo dije, allí está él ahora. Si hay alguna duda. Ellos tienen un retrato de eso aquí en Washington DC. Sujeto a derechos de autor como el único ser sobrenatural alguna vez fotografiado.
Jorge J. Lucy, investigador de documentos dudosos del FBI, los examinó cuando esa luz estaba allí. Y él dijo: hermano, señor Branham, yo dije que esto era psicología. Yo he asistido a sus reuniones, pero el ojo mecánico de la cámara no puede captar la psicología. Ven, dijo, la luz golpeó en el ente. Bueno, si fue Cristo el que empujó a Pablo y le llamó, Señor, ven, ¿qué quieres que haga yo? La vida que estaba en él será reproducida en nosotros entonces. Ven, él está aquí con los llamados fuera, la iglesia. Para 85, que eso vuelva a suceder una vez más, Señor, para que este pueblo vea que tú todavía vives y que no estás muerto y que tampoco has dejado a tu pueblo. Ellos están aquí, pero Señor, han tenido sus ojos perforados por una organización, una Jezabel, Dalila, que los llevó de la verdadera palabra hacia un credo. Que las paredes caigan, Padre, concédelo una vez más, Señor. Como le dije, hay muchos aquí que probablemente nunca vuelva a ver, pero una vez más, Señor, permite que Jesús aparezca en medio de nosotros en la forma del Espíritu Santo, para que Él pueda reproducir la vida en nosotros, la que estaba en Él entonces, para cumplir su palabra. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Que enfermos y afligidos toquen al Maestro. Tú eres el mismo, Señor, aquel que le dijo a Simón, Pedro, cuando él vino en medio de ellos, ¿por qué? Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, tú eres el mismo, Padre, tú no fallas. Aquel a quien esa mujercita tocó su manto, el mismo Cristo vive esta noche. Una vez más, Señor, una vez más, por el amor de Jesús te lo pido, amén. Para 86. Ahora nadie se mueva. Reverentemente seamos sinceros y reverentes. Nosotros no conseguiremos estas cosas sin orden ni control. Es una promesa de Dios. El Espíritu Divino del Dios vivo lo prometió en su palabra y la palabra es Espíritu y vida. Jesús dijo que así sería y Él y la palabra son lo mismo. Y el hombre vive por esa palabra vive en el hombre, ahora como un don. Ahora yo les voy a contar un secreto para terminar. Ustedes han sido tan hospitalarios y amables, yo nunca he dicho esto, no sé, en público. Antes, hermano Branham, ¿qué es ese don? Es un don de conocimiento de cómo apartar a William Branham del asunto para que Jesucristo pueda venir vivir a través de ese vaso, simplemente es ponerse a un lado. Yo no los conozco, yo no sé nada al respecto, pero Él lo hace, Él es el único. Ahora tengan fe y crean, digan, Señor, ese hombre no me conoce. Y sin embargo, usted dijo, un poco de tiempo, el mundo, Babilonia o Sodoma, o no te verían. Pero vosotros sí me veréis, porque yo estaré con vosotros todo el camino hasta el fin del mundo. Eso no ha llegado a su fin todavía. Ustedes me verán. Vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Ustedes verán su vida reproducida en los creyentes. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo el control de todo espíritu aquí para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se dan a conocer nuevamente, si así Él considera oportuno hacerlo. Ni bien dije esa palabra, mire aquí en la esquina y aquí. ¿No pueden ver esa luz que cuelga allí, ámbar, moviéndose alrededor? ¿O es que yo estoy en otra dimensión y solo imaginar mi espíritu? Hay una pequeña mujer sentada allí, ella está en problemas, ella está sufriendo con un problema estomacal y ella ha tenido una operación por el cáncer y el cáncer estaba en el pecho. Ellos removieron el cáncer, señorita. Sí, eso es correcto. Así que yo ya lo sabe. Yo no la conozco, pero ¿creen que yo soy su profeta? Le diré claramente, esta noche ya vamos a terminar. ¿Me creen? ¿Creen que nos fue prometido que en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4, que volvería el corazón de los hijos hacia el Padre? Señora Taylor,
Ese es su nombre. Usted puede ir a casa. Jesucristo te ha sanado. 89. ¿Qué piensa usted? ¿Usted ha tenido una operación también? ¿Usted cree? Si lo hace con todo su con todo tu corazón. Su operación también fue por cáncer, un tumor en los intestinos, el tracto intestinal. Pero ahora usted está sufriendo complicaciones. Si usted cree, señorita Shulwit, con todo su corazón que Jesucristo la sanará, usted puede tener lo que pida. ¿Creen ustedes? Aquí una dama, aquí atrás, ella es una dama de color. Ella está sufriendo con algo malo en sus ojos y en sus extremidades, sus piernas. Su nombre es la señora Washington. Póngase de pie si lo desea. Usted está sana. ¿Qué tocó ella? Preguntan lo que ella tocó. Fue la humildad de esa mujer de color. Párrafo 90. Por cierto, eso tocó a otra mujer de color sentada aquí a la derecha, al fondo. Ella está sufriendo con un problema del corazón. Su nombre es la señora Harris. ¿Cree usted, señora Harris? Su problema de corazón le ha dejado. ¿Qué tocó ella? Ella nunca me tocó. Ella está a 20 metros de mí. Ella tocó al sumo sacerdote. Aquí está otra mujer. Estoy de espaldas. Ella está sentada aquí. Ella está sufriendo con un problema del corazón. También. La señora Carter, póngase de pie, Jesucristo te ha sanado. Bien atrás, hay una mujer con úlceras en el estómago. Su nombre es la señora Pauli, señora Pauli. Póngase de pie, Jesucristo la sanó. Bien, allí están. Una vez más, señor, una vez más. ¿Lo creen? Párrafo 91. Póngase de pie, confesemos nuestros pecados y oremos. Una vez más, Señor, deja caer el Espíritu Santo sobre nosotros. Levanten las manos. Señor Dios, de pie y avergonzados, el mundo se ha burlado de nosotros, Señor. Ayúdanos. Esta noche que el Espíritu Santo venga otra vez y se derrame sobre el pueblo. Que Él venga ahora, Señor, de toda persona enferma sea sanada. Que todo pecador sea salvo. Todo el que está buscando sea lleno. Una vez más, Señor, una vez más. Solo una vez más, Señor. Una vez más deja que el Espíritu Santo caiga en el pueblo. Levanten sus corazones ahora y clamen. Una vez más, Señor, todos juntos. Una vez más, Señor, una vez más. Una vez más, Señor, una vez más permite que el Espíritu Santo tome esta audiencia y derribe los poderes del enemigo y llene cada fibra con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una vez más. Servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, no vamos a perder ningún tiempo, vamos a continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida. Servicio realizado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 18 de noviembre del año 1963. Continuamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 7. Amén. Iniciamos con la lectura del mensaje. Yo soy la resurrección y la vida. Párrafo 1. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que durmieron en él.
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo estaba leyendo de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Ahora leeré del libro de Jot, el capítulo 14 de Jot. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entretanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazos y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudará su rostro y le despedirás. Tus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Concluye el capítulo 14 del libro de Jot. Párrafo 3. Tenemos aquí en esta tarde algo que no es bienvenido en ninguna parte, en ninguna ocasión. Parte. No importa cuán preparados estemos para eso, siempre es un huésped no bienvenido que de seguro va a venir a cada hogar. Y no tiene compasión. Estoy seguro que si yo hubiera sido la muerte, no creo que hubiera querido venir a un hogar al que esta muerte ha venido.
a este joven cristiano del cual tenemos su cuerpo aquí delante de nosotros, a quien conocimos como nuestro hermano Garnet. Y estamos reunidos hoy aquí para decir el último adiós a este valeroso joven cristiano. Son las últimas cosas que podemos hacer por él en la tierra, aunque él no nos oye, pero estamos pensando acerca de aquellos quienes todavía tienen esto delante de ellos. Debe ser resuelto algún día. Tenemos que encararla. Joven o anciano, tarde o temprano, vendrá a todos nosotros. 4. No importa lo que yo pudiera decir acerca de Garnet, como lo conocí, eso no cambiaría nuestra opinión. Su vida y su testimonio hablan entre todos ustedes más fuerte que todo lo que yo pudiera decir. Mi trato personal con él fue a través de su madre. Una noche cuando el servicio terminó en mi iglesia, ella vino a mí y ella tenía a un hijo que se estaba muriendo con polio. Creo que ellos habían perdido las esperanzas de que él pudiera vivir más tiempo. Bueno, nosotros tenemos muchas de esas llamadas. Son una rutina regular, pero cuando fui a ver a este jovencito, él estaba en un pulmón de acero. Había algo acerca de él. Desde que lo miré por primera vez, yo lo amé. Yo lo amé hasta hoy, mientras lo miro ahora y siempre lo amaré. Él era un jovencito valeroso y parecía que él tenía algo en la vida que significaba más que solo un muchacho común y corriente o un adolescente que solo está de paso. Él tenía un entendimiento más claro de las cosas. Yo oré por él para que no muriera. 5. Finalmente, ellos lo quitaron del pulmón de acero y lo llevaron a casa. Y fue puesto en alguna clase de cama mecedora en donde ellos lo mantuvieron respirando. Yo vine a ver a Garnet y en qué cristiano tan dulce se había desarrollado esa vida. Un muchacho del cual cualquier padre estaría orgulloso. A fin de cuentas, esa es nuestra jornada aquí en la tierra. Es para eso, para prepararnos para partir. Y Garnet ciertamente había hecho esta preparación más allá de cualquier sombra de duda. Un joven valeroso, lleno del espíritu y de la vida de Cristo. Eso se reflejó a través de él. Yo vivo en Tucson, Arizona. Hace un tiempo, el jovencito se enfermó y estaba muy enfermo, y la expresión de su fe para llamar de larga distancia. Y cuando por fin llegué a mi hogar y oré por el muchachito por teléfono, pues la gracia de Dios vino a él y él se recuperó. Vez tras vez, cuando él tenía algo, él llamaba. Juntos orábamos por teléfono. Y yo no creo que nuestro Padre Celestial lo rechazó en ninguna ocasión. Más bien se recuperó de lo que él tenía. 7. El otoño pasado yo estaba aquí visitando amigos. Un día, la última vez que vi a Garnet en esta vida, entramos inesperadamente en su hermosa casita. Él se estaba quedando con su familia. ¿Y qué es lo que encontramos sino? Sería un verdadero ejemplo para cualquier ministro cristiano el ver esto. Él estaba sentado y fuera de su cama mecedora. Tenía sus brazos en un pequeño cabestrillo. Y al entrar a la casa, como siempre éramos muy bienvenidos, allí estaba Garnet y delante de él estaba la Biblia. Y la damita que estaba cuidando de él estaba sentada en un sillón plegadizo. Y ellos estaban teniendo un estudio bíblico. Yo lo miré y mi corazón casi se derritió. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordamos que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida. Servicio realizado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, del día 18 de noviembre del año 1963, continuando con la lectura, párrafos 8, dice, y le hice una pregunta. Yo dije, Garnet, quizás
¿Qué si esto nunca te hubiera pasado a ti? Y yo dije, tú, digamos que yo hubiera sido llamado para venir aquí en esta noche y que hubiera habido un muchacho llamado Garney Peake que se acababa de morir aquí en la carretera en su automóvil y que el muchacho estaba borracho y su alma se había ido a encontrarse con Dios. ¿O preferirías tú quedarte en la escena de la manera en que está? Él dijo, que sea de la manera como está. Mientras yo conozca a Jesús de la manera que yo lo conozco a Él ahora, dijo Él, es más que la vida, aunque tenga que quedarme aquí toda mi vida en esta condición. Pero Él dijo, yo quiero mostrarle a usted, hermano Branham, que estoy mucho mejor. Él podía mover sus brazos y demás. Con gran expectativa, Él estaba esperando el tiempo en el que Él estaría sano para que pudiera caminar. Yo soy un anciano, he visto mucho en mis días y no creo que haya conocido a un muchacho con un espíritu más valeroso que Garnet. Grandes esperanzas para él, para Foneve. Hace unas noches me dijeron que él contrajo algo como una influenza intestinal y eso, con él se dio cuenta de que iba a partir, pues él me llamó y no sabía que en ese momento yo estaba en New York, en el estadio. Y cuando salí del estadio me entregaron el telegrama o el mensaje. Corrí rápidamente a un teléfono y llamé, pero el precioso hermano que estaba cuidando de él dijo, hermano Branham, Garnier se fue a encontrarse con Jesús a las 6 en punto. Para podías. Él se ha ido de nosotros. Nosotros nos damos cuenta de eso. Pero yo me pregunto si realmente hay tal cosa como este ser el fin del asunto. Todos nosotros estamos conscientes de que el muchacho se ha ido de nosotros, su vida. Pero pensamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Hay algo que podríamos decir? ¿Pudiéramos volver a verlo? ¿Será esto lo último que veremos de Garnet? Es de eso que quiero hablarles durante los próximos minutos. ¿Pueden ustedes estar seguros que vamos a verlo a él otra vez? Job hizo esta pregunta, el libro más antiguo en la Biblia. Él dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Hay alguna prueba entonces de que esto es así? ¿Pudiéramos tener alguna prueba física de que esta resurrección es así? Sí, yo pensaría que sí. Si nos fijamos que estamos sirviendo al Creador, nosotros sabemos que no pudiéramos estar aquí a menos que hubiera habido algo que nos hizo. No podemos simplemente ser como somos solo extendiendo por casualidad, existiendo por casualidad, como tampoco mi reloj pudiera ser lo que es de por sí, con todas las joyas y la medida del tiempo. Hay una mente maestra detrás de ella de que fabricó ese reloj. Y piensen en lo que es un ser humano que puede fabricar el reloj. ¿Cuán imposible sería para el reloj existir solo por casualidad? ¿Y cuánto más imposible es que nosotros existamos así por casualidad? Para Bones, siendo un misionero y viajando alrededor del mundo, yo he estado familiarizado ahora con 7 veces alrededor del mundo y pensando al ver las diferentes religiones del mundo y cada una de sus filosofías y lo que ellas piensan. Y muchas de ellas creen en reencarnación y demás, pero la religión cristiana es la única religión que tiene verdad, porque toda la creación habla del cristianismo. Job dijo, si un árbol muere, hay esperanza de que él vuelva a vivir. Y si una flor muere, hay esperanza de que ella vuelva a vivir. Pero él dijo, el hombre morirá y él perecerá. ¿Y dónde está él? Job era un hombre, un hombre de renombre. Él era un gran filósofo en su día y un creyente, y él tenía mucha sabiduría. Y Satanás había pedido zarandearlo y probar. Y todos los cristianos y creyentes son probados. Todo hijo que viene a Dios debe de ser probado, disciplinado. Párrafo 12. Así que Job, sabiendo que el Creador hizo toda su creación,
Él se fijó que en la creación había una resurrección de la vida botánica y demás. Pero él dijo, el hombre morirá, él perecerá y será cortado. ¿Y de dónde está él? ¿Y dónde está él? ¿Qué le sucedió a él? Y entonces él vio por una visión la venida del justo. Él sabía que era un pecador y la razón por la que el hombre tenía que morir y no levantarse es que no había nada que pudiera hablar por él. Él sabía que la flor no había hecho nada. Fue traída aquí con un propósito y cumplió el propósito de Dios y por lo tanto cuando la flor moría podía levantarse otra vez. Pero un hombre había pecado y no había manera alguna de que él pudiera levantarse en la presencia de su Hacedor. Y así que estando en esta condición, le fue permitido por Dios ver la venida del justo. Un hombre que podía poner sus manos en un hombre pecador y en un Dios santo y ser un puente, el Hijo de Dios. Entonces cuando el Espíritu estaba sobre el profeta, él clamó. Yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días Él se parará sobre la tierra y aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, aún así en mi carne yo veré a Dios por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán y no otro. Todo el cristianismo está basado en la resurrección. Esas son nuestras esperanzas. Ahora averigüemos por qué. El Creador lo tiene tan establecido en orden. Que si aún no tuviéramos una Biblia, todavía sabríamos que el cristianismo es correcto. Ahora, resurrección no es reemplazo. Resurrección es levantar la misma cosa que cayó. Si yo dejara caer la Biblia del estante, del piso, y cogiera alguna otra Biblia y la reemplazara, eso es reemplazo. Pero resurrección es levantar la misma Biblia que se cayó. Y eso es lo que resurrección significa ser levantado. Párrafo 15. Y Dios, el gran creador, que se ha expresado a través de toda su creación, y nosotros somos una parte de su creación, así como lo son esas flores, así como lo son los árboles, toda la otra naturaleza, nosotros somos parte de su creación. Ahora, Dios es un Dios de variedad. Él no tiene todo exactamente igual. Él no solamente tiene montañas, Él tiene desiertos, llanuras, praderas. Y él tiene flores amarillas, blancas, azules, rosadas, de diferentes colores. Él tiene hombres altos, hombres pequeños y de cabello oscuro, café, rojizo. Él es Dios de variedad porque todo es para cumplir su propósito. Él tiene todo para cumplir su propósito. Y todo lo que cumple su propósito correctamente, hay una resurrección para ello. Amén. Párrafo 16. Ahora, eso podría ser difícil pensar o comprender al momento. Pero pensamos en ello, siendo que tenemos esto aquí delante de nosotros en esta tarde. Ahora, aquí están las flores. Ellas están expresando el por qué ellas vinieron aquí a la tierra para ayudar a alegrar a la sala abrumada en esta tarde, en donde este querido joven hermano ya se ha dormido. Y nos damos cuenta que esas flores, como ustedes mujeres aquí en Kentucky, yo mismo soy de aquí y me fijo que ustedes plantan sus flores alrededor de su casa. Y en el tiempo de verano ellas florecen tan bonitas y alegran su hogar. Y luego quizás en el otoño de repente una helada los golpea. Eso es muerte. Ahora, ya sea que los pétalos se están cayendo, o que sean flores jóvenes, o lo que sea, cuando la helada llega, las azota todas. Eso es muerte. No hace acepción de persona, habilidad, edad, simplemente llega. Y en donde golpea, mata. Luego notamos entonces que los pétalos se caen de la florecita, y de la flor cae una semillita negra. Y ahora, esto puede parecer juvenil, pero así es como usted encuentra a Dios, en las cosas sencillas, no en las cosas complicadas. Dios lo ha hecho sencillo, si tan solo nosotros pudiéramos verlo. Párrafo 17. Ahora, Dios tiene una procesión fúnebre para esa flor. Parece extraño,
pero la pequeña semillita yace en la tierra. Luego vienen las lluvias de otoño como lágrimas cayendo desde el cielo y golpean ligeramente sobre esta semillita hasta que la entierran. Después viene el invierno frío. Ahora, los pétalos ya no existen, el tallo ya no existe, el bulbo está en la tierra, las raíces están secas, ha envejecido. La semilla, cuando llega la helada del invierno, congela la semilla, revienta la semilla y la pulpa sale. Ahora estamos en febrero o marzo, no hay pétalo, no hay tallo, no hay semilla, no hay pulpa, no hay nada. Párrafo 18. ¿Es eso el fin de esa flor? De ninguna manera. Hay un pequeño germen de vida en alguna parte dentro de esa semilla que ustedes pudieran agarrar la tierra en sus manos y llevarlo al laboratorio y dejar que el científico lo examine minuciosamente. Y él nunca encontrará ese germen de vida. Dios lo encendió, perdón, Dios lo escondió. Pero tan pronto como el mundo se mueve alrededor del sistema solar, hasta que se pone en donde el sol empieza a llegar a la tierra otra vez, usted no pudiera ocultar esa vida. Si usted hace una cerca de concreto para caminar a través de su patio y la vacía encima de la grama, ¿en dónde tiene más el próximo? El próximo verano, ¿en dónde hay más grama? Por toda la orilla de la acera. ¿Por qué? Es esa vida que estaba debajo de ese concreto. Y cuando viene la primavera, aunque una roca esté encima de ella, no la ocultará. Esa vida se abrirá paso hasta salir. Eso es lo que hace que haya tanta grama por toda la orilla de la acera. Usted no puede esconder la vida. Tiene que salir porque Dios ha puesto el sol. S-O-L, sobre esta, la vida botánica, y controla la vida botánica. Amén, hermanos, me pasó un párrafo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida, servicio realizado en Campbellville, Kentucky, Estados Unidos, del día 18 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 19 al 24. Le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Yo soy la resurrección y la vida. Párrafo 19. Bueno, si él puso al SOL sobre la vida botánica, entonces él puso a su HIJO sobre la vida eterna. Así que si hay una resurrección para la flor porque cumplió el propósito de Dios, ¿cuánto más a él ha abierto un camino para un hombre? Hay un camino para un hombre. Él debe salir adelante o levantarse también. Cuando llegue el tiempo del HIJO de Dios, no el SOL produce la vida botánica porque controla eso. Usted no puede ocultarla. Debe salir. Y hay un HIJO de Dios que está controlando la vida humana, la vida eterna. Y si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios como hijos e hijas de Dios, entonces cuando haya llegado el tiempo para que venga el HIJO de Dios, usted no podría esconder esa vida. Toda la naturaleza habla de eso, amén. Aquí ya estamos en otoño, aquí en Kentucky, en donde los árboles hermosos de este año han dado sus hojas. Y luego, antes que aún tuviéramos alguna helada o algo, ¿se fijaron ustedes en sus patios y alrededor cómo las hojas empiezan a caerse desde allá a principios de agosto? ¿Por qué? ¿Qué hizo que esas hojas se cayeran? Es porque la vida salió de la hoja. ¿Y a dónde se fue? Se metió en las raíces del árbol. ¿Qué inteligencia hizo que esa vida dejara la hoja y se metiera en la tierra? Porque si se quedara aquí arriba, mataría al árbol.
Se fue a la raíz del árbol para ocultarse hasta que el invierno pase. A la siguiente primavera, vuelve a traer de regreso la vida otra vez y da otra hoja. Ahora, tiene que ser alguna inteligencia haciendo eso. El árbol no tiene inteligencia. Es solamente una vida botánica. Pero alguna gran inteligencia le dice a ese árbol, antes que llegue cualquier helada, a la vida que está allí, baja a la raíz del árbol y escóndete allí. Y luego, cuando el sol empieza a alejarse, ¿cómo sabe esa hoja que el sol está alejándose y que el invierno se está acercando? Es una inteligencia que le dice eso. Es Dios. Amén. 21. ¿Qué símbolo? ¿Qué es lo que vemos allí? Lo mismo que vemos en la flor. La vida, la muerte, la sepultura, la resurrección. Y aún Dios hace que las flores mueran, que las hojas se tornen color café y pone un ramo de flores sobre el seno de la tierra tan pronto como esas flores mueren. El rojo y verde y los colores, exactamente como esto que está aquí en esta tarde. Dios no es complicado. La gente algunas veces quiere hacerlo a él complicado, pero él, Dios, es conocido en simplicidad. Amén. Nosotros le pasamos por encima tratando de encontrarlo. Él es tan sencillo. Él mismo se hace de esa manera. Eso es lo que lo hace a él tan grande. Amén. Ahora fíjense en esto. Esta vida que estaba en el árbol, que cumplió su propósito, se fue a meter en la sepultura hasta el tiempo de la primavera. Ahora, alguna inteligencia tiene que regresarla otra vez. Regresarla con las manzanas y todo lo demás que el árbol produce, sus hojas y demás. Regresa otra vez. Ahora, Jod dijo aquí, oh, que tú me pusieses plazo y me escondieses en la sepultura hasta apaciguarse tu ira. ¿Ven lo que dice la escritura? Nosotros somos escondidos en la sepultura hasta que pasa la ira. Y luego nos levantamos de nuevo. 23. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Y después que los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así, en mi carne veré a Dios. Él vio que la resurrección sería efectuada por medio del hombre algún día, y el problema del pecado sería resuelto cuando ese justo, el Hijo de Dios, viniera a morir por los pecadores. No había ningún hombre en la tierra en ese tiempo, o ningún hombre desde entonces, que pudiera tender un puente entre un Dios santo y un hombre pecador. Pero Jod aquí, 4,000 años antes de su venida, vio su muerte, sepultura y su resurrección y su justificación, que viene por la resurrección y la garantía absoluta de la resurrección del creyente. ¡Qué consuelo es el saber que esas cosas son ciertas! No es una historia de ficción. Miren, 24, miren aquí afuera. Miren el sol. El sol sale en la mañana. Es un bebé que nació. Dios hizo que saliera. Está para cumplir el propósito de Dios. Y a las 9 de la mañana va a la escuela. Es un adolescente. Y luego a las 12 en punto llega a su plena madurez. Después de las 12 han pasado 50 años. Ya casi termina y empieza a declinar. Se pone más débil, más viejo. Se estaba poniendo más fuerte hasta este momento. Luego empieza a ponerse más débil, así como nosotros. Nosotros empezamos fuerte y nos ponemos. A medida que llegamos a nuestra plena madurez, nos ponemos más fuertes. Luego, a cierta edad, estamos en nuestro apogeo.
Entonces empezamos a debilitarnos todo el tiempo, decayendo. Finalmente, después de un tiempo, se pone sobre el horizonte occidental una luz hermosa. Cumplió el propósito de Dios. Muere. La tierra enfría. Se enfría, se pone fría durante la noche. Ahora, ¿es ese el fin de ese sol? ¿Es esa la última vez que usted lo verá? No. A la mañana siguiente se levanta otra vez en la resurrección. Dios, cada día, testificándonos que hay una vida, una muerte, una sepultura, una resurrección. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida, servicio realizado en Campbellville, Kentucky, Estados Unidos, el día 18 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 25, dice, todo lo que usted mira habla de la misma manera, vida, muerte, sepultura y resurrección, es decir, si cumple su propósito. Ahora, ¿pudo haber un tiempo en el que esta flor podía ser una flor y nunca volver a vivir? Ahí está el punto del que yo quisiera. Y si Gardner pudiera hablarme en esta tarde, esto es lo que él quisiera que yo dijera. Porque él está en la presencia de Dios y esa semilla. Muchos de ustedes, hombres, aquí en esta tarde son granjeros o viven por aquí en donde ustedes ven las granjas y ven la naturaleza. Si la semilla es plantada, no importa cuán bonita se vea esa semilla. Si esa semilla no está fertilizada, no vivirá. Caerá dentro de la tierra y se pudrirá y ese será el fin de ella. No hay manera en lo absoluto. No hay nada ahí para regresarla a vida. La semilla debe estar en el polen con el compañero o ella no volverá a levantarse. Y allí está lo que nos da la seguridad de la resurrección otra vez. Como nos dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros somos puestos aquí para hacer una elección. Amén. Párrafo 26. Y ahora, esa flor hermosa, no importa cuán hermosa es y cuán bonita y redonda sea la semilla, como un maíz híbrido. Nosotros pudiéramos sembrar maíz híbrido, pero no hará nada. Es una semilla bonita, pero sin vida. Su vida está pervertida. Y cualquier vida pervertida proveniente de Dios no puede vivir otra vez. Debemos nacer de nuevo. Pero tan cierto como que esa semilla está fertilizada, entonces se levantará otra vez. No hay manera de impedirle que se levante otra vez. Tiene que hacerlo porque está fertilizada y su vida botánica está en ella. Ahora, un creyente tiene la vida de Cristo dentro de él, quien se levantó primero para nuestra justificación, para probar que hay una resurrección de una vida humana, de cuerpos humanos, que vivimos otra vez porque hemos sido fertilizados, en otras palabras, renacidos del Espíritu Santo. Y todo lo que pudiéramos ver en la naturaleza. Yo estoy parado aquí y tengo muchas cosas escritas aquí, un pedazo de papel de las que me gustaría hablarles a ustedes, pero eso debería ser suficiente para hacerles saber que ustedes no pueden mirar afuera sin ver la evidencia de muerte, de sepultura y de resurrección. A donde quiera que vayan, a lo que ustedes miren, es imposible pasarlo por alto. Muerte, sepultura, resurrección. Y así que nuevamente nos damos cuenta que la resurrección solo viene cuando se cumple el propósito de Dios. Si no se cumple el propósito de Dios, no importa cuán hermoso sea, cuán bonito se vea y cuánto mejor podría verse que alguna otra semilla que está fertilizada, nunca se levantará. Vive esto y allí termina. Pero si está fertilizada, tiene que levantarse otra vez. Así es también, mis amigos, aquí con nosotros en esta tarde, al ver lo que la muerte ha hecho a nuestro hermano. Tenemos que ser fertilizados. Nosotros pudiéramos pertenecer a una iglesia, pudiéramos ser gente buena, pudiéramos ser una persona buena en la vecindad, un padre excelente, madre, hijo, hija.
Pero a menos que seamos fertilizados por el Espíritu de Dios, nunca nos levantaremos en la resurrección. Todo está terminado. Párrafo 28. Nos habla de estas cosas. La naturaleza nos habla día tras día. El sol sale y se oculta. La luna y las estrellas salen. La misma cosa. Todo en la naturaleza gira en torno a una sola cosa. Muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Cada día de nuestra vida algo nos está testificando a nosotros. Muerte, sepultura, resurrección. Muchas veces lo pasamos por alto. No hagamos eso. Esa no es la razón por la cual fue puesto aquí. Y el mundo establecido en un orden como ese. Es para vida eterna hasta donde sabemos. Y viendo las semillas, si ellas no están fertilizadas y cumplen el propósito de Dios, no puede levantarse. Ni tampoco nosotros nos levantaremos, aunque seamos gente buena, aunque seamos miembros de iglesia, aunque seamos vecinos amables, gente fina, educada, inteligente. La ciencia dice lo que ha acontecido. La ciencia no puede dar vida. Párrafo 29. La vida le pertenece solamente a Dios, y Él es el único que gobierna la vida. Así que debemos llegar a ese lugar para ser fertilizados por la palabra de Dios o nunca nos levantaremos otra vez. Nuestra vida está totalmente terminada cuando terminamos esta vida aquí. Allí se termina. Todos estamos, si no hemos sido fertilizados por la palabra de Dios o por la vida de Dios. Párrafo 30. Ahora. Este cuerpecito frío que está aquí, ninguno de nosotros puede decir que él no es parte de esta gran economía de la creación de Dios. Él es parte de la creación de Dios. Él es un hombre, un ser humano que Dios creó. Él está durmiendo en estos momentos. Ahora, el punto es que si él cumplió el propósito de Dios en su vida, entonces tiene que haber una resurrección para Garnet. No hay manera de darle la vuelta. Este no es el fin de Garnet. Bueno, todos nosotros tenemos que tomar esta ruta en la vida. Venimos de la oscuridad y entramos de la misma manera. Y cada uno de nosotros, de una manera o de otra, vamos pasando por la sombra, el valle de sombras de muerte. Pero la cosa por la cual fuimos puestos aquí, ahí, como el mundo. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el mundo. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Hemos hecho nuestra elección. Podemos ser fertilizados por Dios, por su Espíritu Santo y tenemos vida eterna. Si no lo hicimos, si no la hicimos cuando muramos, ahí termina todo. Entonces estamos listos para el juicio, porque no la hicimos. Entonces sigue el castigo por rechazar eso. Pero yo estoy tan contento hasta donde yo sé, donde dentro del alcance de mi entendimiento por la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo, que este muchacho cumplió esa condición. Él nació del Espíritu de Dios, un hombre cambiado. El Espíritu de Dios estaba sobre el jovencito. Él fue un cristiano firme. Él cumplió el propósito de Dios. Quizás fue por un corto periodo de tiempo. 32. Pero Dios algunas veces entrena hombres por muchos años para obtener unos cuantos días de servicio de Él. Juan el Bautista estuvo 30 años solo en el desierto para 6 meses de servicio. Jesucristo tenía 30 años de edad para 3 años de servicio, para la crucifixión. Dios entrena hombres, los levanta, es su propósito. El tiempo está con el hombre. La eternidad está con Dios. Yo creo que Dios trajo a este muchachito hasta aquí a la tierra con un propósito. Y si ustedes se fijan en el momento de su enfermedad y cosas, esto le llegó a él con un propósito. Dios pudo haber hecho al muchacho muy sano, pero ¿qué hizo él? En lugar de quitarle la vida, Él le permitió levantarse solo al punto en donde él no iba a morir. Y ni tampoco la polio lo mató a él. Él no murió de polio. Ninguna otra enfermedad por la que nosotros oramos lo mató.
él y yo y los demás cristianos de por aquí, de Campo del Vir, que oramos por él. Nunca, eso nunca lo causó. Ven, era el tiempo de Garnet para irse. Él tenía que hacer, él podía cumplir. Había cumplido su propósito. Él había venido a Cristo, había sido fertilizado. ¿Qué si él hubiera muerto antes de este tiempo? La polio le obligó a buscar a Dios. Él iba a ser un subastador de tabaco. Lo que él tenía en su mente, ese no era su propósito en absoluto. Nosotros sabíamos eso. Su propósito era de ser un cristiano. Párrafo 33. Ahora, un subastador de tabaco, alguien diría quizás 75 años contando desde hoy. Si el mundo duraría tanto así, Garnet, él era un gran subastador. Quizás ese es todo lo que él mismo pudiera haber dicho en su funeral. Él era un gran subastador. Pero, ¿qué podemos nosotros decir hoy? Él es un cristiano. Como subastador sin el germen de vida, solo sería el recuerdo de esa generación. Él pudiera haber sido, él pudiera haberse ido entre unos cuantos hombres. Ahora él está entre los inmortales. Él tiene que levantarse con la resurrección. No hay manera de impedirse. Él tiene que salir porque él cumplió su propósito. Él estaba fertilizado con el Espíritu Santo de Dios de vida eterna que estaba dentro del muchacho. Tanto así que él dijo, si yo hubiera sabido... La última vez que yo le hablé a él, él dijo, si yo pudiera, supiera que tenía, que pudiera ser sano, fuerte como estos otros muchachos, manejando velozmente aquí en las carreteras de punta a la hora con un automóvil modificado, manejando velozmente en las carreteras de una punta a la otra y bebiendo, y no supiera esto que sé, dijo él, yo no cambiaría esto por 10.000 vidas como es. Un muchacho joven de 18 años de edad, un hombre joven vino bien parecido, probablemente hubiera sido un blanco fácil para el diablo. Párrafo 34 por último. Pero Dios tuvo que ponerlo en este estado para sacar de él el cumplir el propósito. Miren su paciencia, sus testimonios entre ustedes, vecinos. Miren lo que él era. ¿Qué? ¿Cómo es que esta vida pequeña les ha hablado a muchos de ustedes para que en el día del juicio, sin eso, su vida testificará de nuevo en contra de ustedes? Él fue un ejemplo de lo que Dios quiso con él. Él cumplió el propósito de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida. Servicio realizado en Camphenby, Kentucky, Estados Unidos, del día 18 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 35 al 41. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Yo soy la resurrección y la vida. Párrafo 35. Ahora, si él cumplió el propósito de Dios y fue fertilizado, como toda naturaleza tiene que ser fertilizada, con una promesa de que él volverá a levantarse, ¿cómo pudiéramos alguna vez dudar la resurrección de ver a Garnet otra vez? Pues sería una completa locura decir que él no puede levantarse. Si Garnet no se levanta, nunca hubo un sol que se levantó y se puso y se levantó otra vez. Si Garnet no se levanta, la flor nunca muere y vive otra vez. Cumplió el propósito de Dios, sirvió al propósito de Dios. Fue fertilizado con vida y se levantará otra vez, pues sería una cosa horrible. Una cosa descabellada, decir que no hay resurrección. Cuando la miramos directamente a ella y vemos el propósito de la resurrección y lo que debemos ser para tener una resurrección. 36. Garnet vivirá otra vez. Él está vivo en estos momentos. Él está en otro mundo y él se levantará otra vez, tan cierto como la flor se levanta otra vez. Él se levantará tan cierto como la luna, el sol o las estrellas se levantan otra vez. Él se levantará. Pero, ¿ven?
ellos solo se levantan para otra vida mortal, para dar testimonio a otra edad. Cuando Él se levante, será al final de la edad. No habrá más testimonio. Él tiene vida eterna. Aquel tiene vida perpetua. Tiene que ser fertilizado con vida perpetua para hacerlo que se levante otra vez para vida perpetua. Él fue fertilizado con vida eterna. Y cuando Él se levante otra vez, no habrá más muerte. Él vivirá eternamente. 37. Yo he predicado miles de funerales en mis días alrededor del mundo. Yo quisiera haber podido decir en los muchos funerales que he predicado, yo quisiera haber podido decir las palabras que puedo decir respecto a Garnet y las esperanzas que tengo en Garnet, y sabiendo que Dios lo levantará a él, porque él cumplió cada requisito que yo sé que Dios requirió. Y su vida mostró que la flor del Espíritu Santo estaba en él, que Dios vivió dentro de él. Ese muchacho era un muchacho cambiado. No hay duda en lo absoluto. Su vida dio testimonio de ello. Él fue cambiado. Ahora, si nosotros dijéramos que no hay más resurrección y que este es el fin de Garnet, todo lo que veremos es cuando lo enterremos a él allá esta tarde. Entonces, ¿qué habla por él? Si alguien dijera, oh, yo no estoy muy seguro de eso, yo no sé, miren, yo nunca lo he visto suceder. Claro que no. El fin del tiempo no ha venido todavía. Pero cuando usted dice eso, la primera cosa que usted tendrá que hacer, 38, la palabra de Dios está testificando a Flor de Garnet. Perdón, la palabra de Dios está testificando a favor de Garnet. La palabra de Dios dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos a los que durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las Escrituras. Yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. ¿Ven? Ustedes tendrían que testificar en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios está testificando a favor de este muchacho. ¿Y qué es más suficiente que la propia palabra de Dios, lo cual es su palabra? ¿Lo cual él es su palabra? La palabra es Dios, y Dios mismo está testificando que Garnet se levantará. Garnet se levantará otra vez. Toda la creación. Tendríamos que decir, el sol no se levanta. No, Dios cometió un error. El sol. Nosotros no vemos el sol. ¿Ven? Sería una cosa descabellada. 39. El sol dice que él se levantará otra vez. La flor dice que él se levantará otra vez. La palabra dice que él se levantará otra vez. Toda la naturaleza, toda la creación, dice que él se levantará otra vez. La tierra dando vueltas dice que él se levantará otra vez. Todo lo que ustedes ven, aún la palabra de Dios, el único, el Espíritu Santo dentro de mi seno y de otros creyentes cristianos aquí, está pulsando ahora con fe, que dice que él se levantará otra vez y ustedes pasarán por encima de su fe. Ustedes pasarán por encima de la palabra de Dios. Ustedes pasarán por encima de la creación. Ustedes pasarán por encima de todo. ¿Ven? Diciendo que él no se levantará. Este no es el fin de Garnet.
Este es el fin de su propósito en la vida, en la tierra. Pero él se levantará otra vez. ¿Ven? Toda la cosa. Él se levantará otra vez. Así que, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra preocupación? 40. Por supuesto. Nos duele ver a ese jovencito estando allí de esa manera. Se ve como en la flor de la vida. Pero ustedes saben, cuando ustedes arrancan una flor de su jardín de flores, ustedes no siempre toman las viejas. Algunas veces ustedes necesitan un capullo. Un capullo tiene que cumplir el propósito de ustedes en un ramo. Quizás Dios quiso un capullo. Y eso es lo que Él escogió aquí como un capullo para su altar en gloria. Con una garantía, con todo testificando de que Él se levantará otra vez. Nuestra fe dice que Él se levantará otra vez. La palabra dice que Él se levantará otra vez. La luna dice que Él se levantará otra vez. Las estrellas dicen que Él se levantará otra vez. El sol, las flores, la naturaleza, todo dice que Él se levantará otra vez. Porque todos los que conocieron a Garnet sabían esto, que él era un cristiano. Uno no podía entrar en su presencia sin saber que había habido un cambio en ese muchacho. Él había sido fertilizado por la vida. 41. Mi oración es que nosotros, quienes estamos vivos en esta tarde, veamos el ejemplo de lo que Dios hace y nos preparemos. Y si nosotros no tenemos este germen de vida eterna, sabiendo que tendremos que pasar por la misma ruta que Él pasó, seamos fertilizados. Recibamos a Cristo en nuestros corazones y nazcamos de nuevo. Porque hermano, hermana, cada uno de nosotros se enfrenta con esto. No importa quién sea usted, en cuántos negocios esté usted metido, cuán joven o cuán anciano, usted tiene que enfrentarla. Usted tiene que enfrentarla. Y no se atreva a tratar de hacerlo sin primero ser fertilizado por Cristo para que usted tenga vida eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida, predicado este glorioso mensaje en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 18 de noviembre del año 1963, párrafos 42, dice: entonces la muerte es olvida en victoria. Garnet se levantará otra vez. Toda la naturaleza. Miren, en la vecindad todos conocieron a ese muchacho. Todos los que alguna vez tuvieron contacto con él saben que él era un cristiano. Ahora, la palabra de Dios y toda la naturaleza dice que él se levantará otra vez. Su madre, su padre, todos sus parientes, sean lo que pudieran ser ustedes personas aquí que lo están mirando a él como un ministro del evangelio, como su hermano. Yo no veo nada en la palabra de Dios o nada en la naturaleza. La razón por la que quise decir esto es por si acaso alguien no va mucho a la iglesia y no lo entiende. Yo pensé que de esta manera haría que todos entendieran, solo de una manera sencillita, para que ustedes miren aquí en la naturaleza y vean lo que sucede. Garnet llenó los requisitos de Dios. Él cumplió el propósito de Dios. Él no está muerto. Él está vivo por la eternidad, solo esperando un tiempo para que nosotros vayamos. Ahora, ustedes que tuvieron a Garnet en vida, como padre, madre, hermano, hermanas, y sean lo que ustedes fueran, familiares, ustedes lo conocieron, ustedes lo amaron, ustedes no podían tener contacto con Garnet sin amarlo, bien, ustedes estaban aquí con él. Ahora, ¿qué de la vida después de esta? Preparémonos para que nosotros también nos encontremos con él en la resurrección. Preparemos nuestras vidas de tal manera que nos encontremos con Él en la resurrección. Párrafo 43. Si el hombre muriere, dice el texto, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, si estamos vivos en este tiempo y habremos quedado, seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en el aire y por siempre estar con el Señor. Este es un terreno de prueba, un tiempo de prueba. Garnett llenó los requisitos que Dios requirió y hoy Garnett no está muerto. Él duerme con aquel que él ama más que todo lo demás en el mundo, más que lo que él amó. Tanto como él amó a sus padres, él amó a todos con los que él tuvo contacto, él los amó. Sin embargo, a quien él amó sumamente fue a Jesucristo. Él se ha ido para estar con él. Que ustedes, quienes compartieron su amor menor, podamos todos prepararnos para encontrarnos con él en aquella gran resurrección. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Párrafo 44. Con nuestros rostros inclinados, yo no he tratado de decir mucho acerca de Garnett. Él es un cristiano, su propia vida dice lo que él es. Pero la cosa que yo he tratado de decirles a ustedes amados, es que él se levantará otra vez. Probarles a ustedes que esto no es el fin. Ahí está la garantía escrita por la sangre del Hijo de Dios, que él se levantará otra vez. Ahora, preparemos nuestros corazones ahora para que cuando nosotros también seamos traídos a un lugar como este, a alguna sala fúnebre, que nuestros amados puedan recordar que nosotros también estamos preparados para irnos y que el padre, la madre, los amados de este joven, la cosa más grande. ¿Saben? Yo sé cómo ustedes están sufriendo. Yo perdí una hija, una niñita. Yo sé cómo sienten tristeza en sus corazones, pero vean, si Garnett hubiera estado perdido, realmente hubiera sido un momento terrible para ustedes. Pero qué hora gloriosa es para ustedes el saber que su hijo estaba con Cristo. Y él tenía que irse en algún momento. Y al final del camino, él todavía permaneció con su fe y Dios lo tiene a él hoy. A ustedes, quienes son primos y familiares de él, solo piensen en lo que él era. Y ahora, ¿qué si él se hubiera ido de la otra manera? Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Garnett está con Jesús. Preparémonos para irnos también con él. Párrafo 46. Dios misericordioso, gran Jehová eterno, que te moviste sobre las aguas, dirigiste, sea la luz. Tú que hablaste el mundo a existencia por tu palabra, has prometido por medio de esa misma palabra que nosotros resucitaremos. Ahora en esta tarde queremos ofrecerte. ¿Cómo es que yo estaba asociado con este hermano joven en Dib? ¿Y cómo es que ese amor imperecedero entre él y yo, mientras yo viva aquí, yo creo que siempre recordaré a ese valeroso soldadito, meciéndose en esa cama dentro de un pulmón de acero, alabando al Señor Dios entre aliento y aliento? Él fue un ejemplo para mí también, en su paciencia, nunca quejándose, solo hágase la voluntad de Dios. Tú lo has puesto a Él delante de nosotros, y ahora tú lo has quitado de nuestra presencia. Señor Dios, que cada uno de nosotros en esta tarde, quienes vivimos, y yo siento quizás que Garnett desearía que yo diga esto, si no estamos preparados, que nos preparemos y estemos como yo lo he declarado, Padre, fertilizados para encontrarnos con Él por el mismo Espíritu Santo, el cual Él recibió, la vida que estaba en Cristo. Bendice grandemente, bendice a esta querida madre y a este padre y a los padres, y a los seres queridos, quien quiera que ellos sean, que tu santa presencia sea con ellos, Padre. Que este sea un momento en que ellos mediten más que nunca la razón por la cual esta pequeña vida fue vivida. Fue un testimonio, como un ejemplo, al jovencito sentado aquí que se relacionó con él desde niño, que vea lo que él era antes y lo que él fue después. Que su vida sea un sermón para ellos. Padre, que también ellos puedan prepararse para encontrarse con su amiguito al otro lado.
en donde no habrá más muerte o dolor, ni más angustias, concédelo, Señor. Y nosotros, personas de edad, que miramos a este jovencito en la flor de la vida, y ver lo que cambió y que pasó de una vida de muerte a una vida viviente, concédelo, Señor, que podamos ver eso en esta tarde por la simplicidad de usar ejemplos de la naturaleza y luego colocarlos de nuevo en la palabra de Dios a través de una promesa. Y tú dijiste, la palabra de Dios es una semilla, y una semilla debe producir algún, según su género. Te ruego que bendigas y consueles a esta gente. Permite que sepan que este muchachito solo fue puesto aquí para un sermón. Él ha predicado su sermón. El libro está cerrado, pero volveremos a verlo. Concede, Señor, que todos nosotros nos paremos allá en la hermosura de Cristo, en donde tenemos vida eterna. Hasta ese momento, manténnos siempre centrados en tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy la resurrección y la vida. Servicio realizado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 18 de noviembre del año 1963. Que le guardamos a cada uno vuestros corazones. Señor Jesucristo, nos bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado por conocer estos gloriosos mensajes que nos haya enviado a existencia en este último tiempo. Continuando con la lectura en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje, ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 1. El Señor le bendiga, hermano Bailey. Buenos días, amigos. La congregación dice, buenos días, hermano Branham. Siempre estoy tarde. Billy me estaba diciendo que yo tenía en esta mañana alrededor de 30 entrevistas privadas y he atendido dos de ellas, así que creo que dos o tres. Así que simplemente no puedo llegar a todos. Ustedes saben. Y la gente esperando y han estado esperando en la lista por meses y meses. Y el Señor ha estado haciendo algunas cosas grandiosas allí. Oh, Él es nuestro Dios. ¿No es así? Amén. 2. Ahora, estoy seguro en esta mañana que todos estamos enterados de la gran tristeza que le ha sucedido a esta nación. De la pérdida de nuestro presidente, el señor Kennedy. Aunque yo no estaba de acuerdo con el hombre en su política y en su religión, pero sin embargo, él no merecía morir así, no. Y dejando así a esos niñitos y sin papi y una madre que es la señora Kennedy, aunque yo ciertamente no estuviera de acuerdo con ella y quizás sus maneras y cosas, pero recuerden, ella es madre. Ella acaba de perder sus bebés y perdió a su esposo. Y él cayó justamente sobre ella, y la propia sangre de su esposo se derramó sobre su falda. Eso es horrible. ¿Lo han pensado? A veces pensamos que ella establece el patrón para la nación, en modas y cosas, y eso quizás sea así. Pero ¿saben ustedes que la señora Kennedy nunca ha escuchado uno de estos mensajes que yo predico acerca de eso?
Si ella quizás escuchara uno de esos mensajes, ella quizás haría diferente. Y algunas de nuestras hermanas lo escuchan. Y aún así ni siquiera se someten a ello. ¿Ven? 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 Ella fue criada católica. Eso es todo lo que ella conoce. Nada en contra de eso, ¿ven? Ese es un sistema. Nada contra la gente católica. Ese es un sistema, el sistema católico, igual que el presbiteriano, metodista o cualquiera de los demás. Vean, o pentecostal, cualquiera de ellos. Es el sistema, no la gente. El señor Kennedy, pienso yo, hizo un buen trabajo de ser presidente. Y en mi corazón lo siento mucho por su esposa. Y me siento muy triste al respecto que aún en nuestra propia nación, los maleantes y demás en nuestra nación hicieran una cosa como esa. Si uno no puede estar en desacuerdo con una persona correctamente y tener su propia posición, esa no es razón para matar a otro hombre. Solo por cosas como esa. Y aquellos niños pequeños, ¿saben? Dijo un muchachito, dijo, ahora ya no tengo nadie que juegue conmigo. Papi ya no está, ¿ven? Así que yo siempre he pensado que esa sería mi condición algún día. Ya casi ha ocurrido varias veces, como lo saben, que me dispararon en naciones extranjeras cuando ellos han tenido que poner sus cuerpos sobre mí para protegerme del disparo a la distancia. Así que si un hombre muere así, pero ese es el precio que es pagado, que va con la gloria de las diferentes cosas, ¿ve? Yo pienso que llevamos un promedio como cada cuarto presidente, uno entre cuatro es asesinado, y me siento muy mal al respecto. Es una vergüenza que tengamos tal persona en América que hiciera una cosa como esa. Y ahora, aún, como dije, yo no estaba de acuerdo con su política. Yo no estuve de acuerdo con sus ideas de lo que él estaba tratando de hacer. Pero vean, él es otro hombre. Y yo no estuve de acuerdo con su sistema de religión. Yo ciertamente no estuve de acuerdo con eso. Pero sin embargo, él fue criado de esa manera. Ese es el asunto. Como dije, quizás si él hubiese escuchado algo diferente, quizás hubiese sido diferente. Cuatro, tenemos algo que hacemos aquí, que cuando alguien de nuestra gente muere o algo, aunque sea de afuera, yo creo que como una iglesia americana, como un cuerpo de americanos, la gente americana votó por el señor Kennedy para presidente. Y eso fue. Esa es la razón que somos una democracia. Yo no voté por el señor Kennedy, yo voté por el señor Nixon, porque conocí al señor Nixon personalmente y me agradó. Y yo voté por él personalmente porque me agradó. Pero la gente de este país, los americanos, mis compañeros ciudadanos de esta nación, eligieron al señor Kennedy. Y la manera en que lo hicieron, pues eso está entre ellos y Dios. Pero así es todo eso. Cinco. Pero yo pienso, por motivo de esta madre, un ser humano, una madre con hijos, la señora Kennedy, ¿podríamos ponernos de pie por un momento para orar por ella? Señor Jesús, nosotros los seres humanos tenemos un sentir el uno por el otro. Y lo sentimos, Señor, que nuestro presidente fue avaliado en la manera en que lo fue. Un asesinato a sangre fría. Y sentimos tanto que nuestra nación haya llegado a este punto. Que tal gente como esa esté en nuestra nación. Que matarían a un ser humano a sangre fría. Como mataron ese hermano de color no hace mucho. Y simplemente lo avaliaron a sangre fría. Por prejuicio racial. Y lo sentimos tanto que tales personas existan en nosotros, Señor. Nosotros, nuestra debilidad ha causado esto. Y oramos por la señora Kennedy, la esposa del presidente. Y sabemos que aquellos pequeñitos mirando a su padre, que los dejó unos pocos días antes de esto,
un hombre contento, que jugaba y se revolcaba con ellos en el piso. Ahora ellos no tienen padre. Y para esa mujer que es su esposa, que su propio esposo cayó justamente sobre ella y su sangre corrió sobre su vestido, acabando de haber enterrado a su bebé. 6. Y sin embargo, Señor, quizás creamos que la mujer, estando en lo equivocado, en la manera que ella ha establecido el patrón en la nación, de su manera de vestir y demás, pero eso puede ser para la gente americana, enteramente ellos, eso es lo que ellos quieren. Así que nosotros oramos por ella en esta mañana, que tú la ayudes y que haya un tiempo en este profundo desconsuelo en que ella encuentre lo que es la verdad, a Jesucristo. Concédelo, Señor, el único quien solamente puede dar paz y consolación en la hora de problemas. Y ayúdanos, Señor, a continuar siendo con todos nuestros corazones una luz brillante, porque no sabemos en qué momento o qué influencia estemos teniendo sobre alguien más. Y permítenos hacer brillar la luz de Cristo hasta que Él venga. Y entonces el gran pastor del rebaño, quien conoce toda justicia, traerá todo pecado a retribución. Y Él sabrá exactamente cómo hacerlo. Y hasta entonces nos entregamos en tus manos para tu amor y misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7. Sí. Yo no pienso que ningún hombre merece morir así. Ahora, el señor Lincoln no mereció morir así. El señor McKinley no mereció morir así. Wei Long no mereció morir así. Ninguno de ellos. Yo no creo en eso. Homicidios, eso es malo. Nuestros jóvenes no pelearon allá en el exterior por algo así. Nuestra bandera no fue levantada por algo así. Nosotros no somos ciudadanos americanos para algo así. No, aunque nuestra nación esté torcida y pervertida con pecado, eso es lo que causa estas cosas. Ese es el pecado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde titulada ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 8, dice, ahora, hoy tenemos, voy a enseñar la escuela dominical y hay unas cosas que me gustaría mencionar a la iglesia. Y esa es la primer cosa. Me gustaría que me perdonen, que me perdonaran por retenerlos tanto los días domingo por la mañana cuando tengo estos mensajes. Y luego, si el Señor lo permite, la razón que hago esto es porque yo estoy aquí entre mi gente y yo enseño las doctrinas tan fuerte como sé hacerlo. Yo no enseño estas doctrinas afuera, en otros lugares. Solo me paro en los fundamentos principales del Evangelio. Pero estas doctrinas que son fuertes, yo no las enseño afuera, en otros lugares. Y luego aquí me toma horas, algunas veces 2 o 3 horas para terminar mi mensaje. Y los retengo aquí ante algunas veces hasta las 12:30 o la 1, y eso es poco a como antes hacía. Yo me quedaba casi toda la noche. Algunas veces hemos comenzado muchas veces a las 8 en punto y nos hemos ido a casa a la mañana siguiente a las 2 o 3, eso es correcto, de las reuniones. Párrafo 9. Pero yo voy a intentar cuando venga entre ustedes nuevamente y solo un sermón en vez de tanta enseñanza de esto, a menos que les notifique anticipadamente que será algo. Porque tengo las 7 trompetas que creo que siguen, las cuales enlazan directamente con el sexto sello. Cuando el sexto sello sonó, todas las 7 trompetas sonaron a la vez. Ven. Y entonces nosotros, me gustaría traer eso a la iglesia antes de su venida, ¿sí? O mi ida, o lo que pudiera hacer, si puedo.
Ahora, si hacemos eso, entonces les notificaremos con tiempo. Quizás entonces, viendo en esta mañana los corredores llenos y hasta las paredes y alrededor, trataremos. Tenemos un lugar ahora que quizás podamos obtener por acá. Tiene asientos para alrededor de 3.000 personas y es un buen auditorio de una escuela aquí más arriba. Y las siete trompetas trataremos de predicarlas allá en esa escuela. Y eso dará suficiente espacio para sentarlos. Ven, para poder acomodar a la gente. 10. Queremos reportar que en Nueva York acabamos de tener un tiempo maravilloso. El auditorio Morris. Tuvimos que despedir gente cada noche. Había tanta gente allí adentro. Los bomberos, el hombre que era dueño del lugar, el capitán de los bomberos cerraría el lugar si les permitíamos estar de pie así de apretados. Y entonces tuvimos que despedirlos. Y la gente fuera en la calle, caminando, inquietamente, orando que alguien se cansara y se parara y saliera para que ellos pudieran entrar y obtener un asiento. Ven, solo una persona. Ellos solo esperaban allá afuera por una persona para entrar. Y el próximo esperaba en la puerta. Entonces ellos permitían que uno entrara así. Cuando alguien se levantaba y salía o tenía que irse a casa temprano, pues esa persona entraba y compartía esa porción. Ven, ellos entraban. Es un grupo de gente muy buena. Yo creo que el mundo, la iglesia cristiana, está hambrienta de Dios. Párrafo 11. Ahora estoy confiando que, gracias, hermano, estoy confiando que Dios nos conceda esta oportunidad donde podamos reunirnos juntos y tener esas últimas siete trompetas. Para que sepan, me gusta ser guiado a hacer estas cosas. Luego, en el desayuno de los hombres de negocios, normalmente en su capítulo allí, creo que dijeron que llegaban alrededor de 50 o 100 en su desayuno. Y en esa mañana vendieron 1.700 boletos y permitieron que entraran los demás para completamente llenar el lugar. Y en cada corredor y alrededor de las paredes y por todas las gradas había gente de pie. Y algunos ministros de alto rango, unos cuantos sacerdotes y demás estaban allí para escuchar el mensaje. Y así que entiendo, creo que ayudó en algo. Quizás haya hecho algo más de lo que nosotros realmente pensaríamos que sería. Párrafo 12. Ahora, entonces, esta noche vamos a tener el mensaje en esta noche, el Señor permitiendo, sobre un tema de cómo acerca de sus condiciones con Cristo, tres clases de creyentes. Y ahora eso será breve. Quiero estar en la plataforma a las 7:30, ¿sí? ¿A qué hora comienzan normalmente? A las 7:30. Un hermano dice, comenzamos a las 7:30, pero empezaremos a las 7. Oh, a las 7. Y yo estaré en la plataforma para las 7:30. Y así debería terminar para las 8:30, si el Señor lo permite, porque yo voy a ser tan breve como pueda y voy a comenzar a practicar. Párrafo 13. Entonces, otra cosa. Es que quizás haya algunos extraños que escuchan a la gente reírse. Es porque yo trato de apartarme de aquí, pero no puedo hacerlo. Es como, y espero que no suene sacrílego, pero mi madre decía que cuando la gente se reúne así, es como melaza o miel de sargo en una mañana fría. Ustedes saben, es espesa y corre lentamente. Y es más o menos de esa manera. Yo camino lento en estos mensajes por causa de la dulzura de la caña de Dios. Ustedes saben cómo nos une y nos hace más espeso. Y yo no lo quisiera de ninguna otra manera. Yo lo quiero justo de esa manera. Cuando recuerdo que solíamos pararnos y cantábamos ese himno. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí. A los que creemos del Señor, la voz que llama así, ven, un día en la eternidad nos hemos de reunir, que Dios nos lo conceda. Hará el férvido, férvido pedir. Yo confío que eso siempre sea nuestra meta aquí.
Muchos de estos antiguos santos han partido desde entonces, pero aún estamos unidos de corazón. Yo pienso de esa visión aquella mañana al verlos de aquel lado, y yo lo bendito y lo bendito y glorioso de esas estaturas de juventud de hombres y mujeres, aún parecían igual a cuando estuvieron aquí en la tierra. Yo creo que ellos esperan nuestra llegada. Algún día nos uniremos a ellos, Dios mediante, ahora yo, Páramo 14. Y recuerden los servicios, el servicio de cantos comenzará a las 7 en punto esta noche en vez de las 7 y media. Y luego la semana entrante estaré en Shibarpur, Luciana, allí en el Tabernáculo Vida en Shibarpur, Luciana. Y pienso que ellos están tratando de conseguir el auditorio de enfrente. El hermano Morir llamó anoche. Dijo que ellos es una convención anual y están esperando una gran cantidad de personas. Párrafo 15. Quiero dar un pequeño testimonio antes de leer las escrituras. Una señora estaba sentada aquí el otro día y había... Les diré lo que es la influencia de alguien orando por otro. Sucedió que miré y vi a otra dama que yo solo, Margie Cox, la esposa del hermano Roddy Cox, sentada aquí. Y la semana pasada, creo que fue, cuando estuvimos aquí, el Espíritu Santo estaba discerniendo a través del edificio. Ustedes saben cómo se le dice a la gente, y ella estaba sentada. Está sentada aquí ahora mismo, pero ella estaba más allá en algún lugar. Yo miré y había una señora que fue llamada, que tenía diabetes y Margie. Y en la visión era Margie. Y Margie estaba parada allí. Y sin embargo, yo miré allá y la vi a ella. Y miré para ver esta otra mujer. Y Margie estaba en la visión, pero la luz estaba sobre la mujer. Así que me quedé observando. Y yo pensé, pues, si llamo a Margie, van a decir, claro, eso claro. Alguien que los conoce diría, pues él, su esposo es uno de sus amigos íntimos. Ellos se mantienen juntos, duermen juntos, casan juntos y todo. Claro, así es. Él sabría eso, pero Margie no sabía eso. Pero yo llamé a la otra señora, la cual era, creo que es una hermana de Chicago, como me enteré después. Párrafo 16. Pero luego sucede que en la fábrica estaban haciendo exámenes de diabetes y ella tenía diabetes y así que ella estaba en camino anteayer hacia la clínica para eso. Y así que cuando ella lo mencionó, entonces yo le llamé la atención a esto y dije, venga aquí hermana Margie. Y le dije acerca de cómo ella se le habían entumido las manos y acerca de eso malestar tan agudo. La damita trabaja ya casi día y noche para la madrecita fiel, para ayudarle a su esposo a pagar su casa que están tratando de construir. Y ella y su hermana menor, Nelly y Charlie, ese es el hermano de Ronnie, su esposa. Y todos ellos trabajando juntos en esas fábricas allí, tan duro como pueden y aguantando el reproche. Ellas se dejaron crecer su cabello y se quitaron el maquillaje, como cosas como esas. Cuando se volvieron cristianas, yo creo en dar crédito donde el crédito es merecido. Y ciertamente tengo respeto en mi corazón por esas dos mujeres jóvenes. Y después la tomé de la mano y oré por ella. Y ella fue allá y no pudieron encontrar ni un rastro de la diabetes por ningún lado. Así que se ha ido. Una señora estaba sentada aquí en algún lugar que fue llamada y era una hermana por el nombre Bruce. No la veo en esta mañana, pero ella es una mujer de mucha oración. Y esta mujer entró y fue la última vez que estuve aquí. Y no habían sido dadas tarjetas de oración ni nada, así que no habría nadie. Ninguna línea de oración, así que ellos solo... El Espíritu Santo simplemente llamó a través de la audiencia. Párrafo 17. Y esta señorita Bruce fue que sanaba una vez ella misma de cáncer. Y ella siempre ha tenido una carga en su corazón por alguien más. Y ella estaba orando. Y había una dama de Louisville que estaba muriendo de cáncer en la garganta.
Y mientras ella estaba orando, el Espíritu Santo fue directamente a esa mujer, la llamó, y todo lo que hizo le dijo quién era, o le dijo más bien quién era ella y cuál era su problema, y acerca de ella teniendo cáncer, y le dijo que todo estaría bien. Y la damita se fue a casa. Un par de días después de eso, ella comenzó a casi a asfixiarse. Es que su garganta se le había hinchado demasiado. Ella tosió fuerte y el cáncer salió y ella estaba perfecta. ¿Ven? ¿Qué sucedió? Vean ustedes, el tumor en sí es algo maligno que tiene su propia vida. ¿Ven? Cáncer, que viene de la palabra, del término médico de cangrejo, que significa que tiene muchas extremidades como el cangrejo que se obtiene del mar y la chupa la sangre. Y este crecimiento maligno en su garganta, eso era lo que estaba haciendo. Ahora, vean, no estoy tratando con el crecimiento, sino que estoy tratando con la vida que está en el crecimiento. Ven, la vida que está en el crecimiento es con lo que estamos tratando. Ven, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra diablo es atormentador, como del cuerpo. Y este era un diablo. Y luego cuando la vida salió del crecimiento, por supuesto, eso permitió que el crecimiento comenzara a hincharse. Así como un perrito que es atropellado en la calle, algo así, déjalo permanecer allí en el sol unos cuantos días y se pondrá el doble de su tamaño. Pues eso era lo que estaba causando que la mujercita empeorara. Lo he explicado muchas veces, si usted se pone peor, esa es la propia señal de que usted ha sanado. Ven, y así que se estaba poniendo peor por todo el tiempo y asfixiándola porque se estaba hinchando. Pero ya se había desprendido y ya no tenía vida. Y ella tosiendo así, ven, así, lo jaló, desprendiéndolo de su propia carne y la materia muerta, solo el cuerpo sin vida. Sin el cáncer, soltó afuera, ven, cayó afuera. Párrafo 20, así que eso fue el cuerpo salió. Ese no fue el diablo lo que salió, esa era la casa en la que él vivía. Él salió por razón de la fe de la mujer en lo que le fue dicho a ella, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso fue lo que mató al cáncer, le sacó la vida. Ahora, ella pudo haber regresado al doctor y el doctor decir, tonterías, la cosa está justo así como siempre lo ha estado. Pero eso es correcto, el crecimiento estaba allí, pero no la vida, ya no estaba allí, ven. Ahora, ¿qué si eso hubiera estado en un lugar donde no pudiese haber salido? ¿Es esa la foto? El hermano Neville le dice al hermano Branja, esta es una foto del crecimiento que salió de la señora Baker de allá de Springfield, Indiana. Y ella, esta es una foto ampliada de lo que ella pasó después de la oración. Aquí está la foto del crecimiento de la señora Baker de Springfield, Indiana, lo que salió después de haber orado. Esa es una foto de eso. Vean, ese es el cuerpo en el que el diablo vivía. Igual como usted vive en este cuerpo, puede ser pequeño, grande, de cabello rojo, cabello oscuro, como sea. Ven, o el diablo vive en este cuerpo, o Cristo vive en ese cuerpo. Pues entonces, cuando la vida sale de ellos, su cuerpo aún está aquí en la tierra. Ven, pero la vida no está allí. Cuando la vida salió, el cuerpo aún estaba allí, y entonces se desprendió del cuerpo de ella y fue echado fuera. El cuerpo salió. Pero si está en un lugar donde no puede salir, entonces su corazón tiene que tomar esa materia muerta y purificar la sangre cada vez que palpita. Eso causa fiebre y todo lo demás, porque es una infección. ¿Ven? Y el corazón tiene que, yo creo que el corazón purifica la sangre mientras pasa. ¿Es eso correcto, hermana Dowish? Yo creo que eso es correcto. El corazón mientras palpita purifica. Una enfermera, ustedes saben, y otra sentada aquí y adelante de ella, es que toma la... Y eso es lo que le causa la fiebre por una infección. Toma la infección y produce una fiebre. Párrafo 22. Ahora la gente, vean ustedes, es su fe. Nunca es cuestión de lo que usted siente. Eso no es nada. Si mi mano no está recta, eso no tiene nada que ver con el asunto.
Es mi fe que lo hace. Vea, ven, justo ante nosotros vemos la imagen de una persona perfectamente sana por fe. Y entonces solo caminamos paso por paso hasta que entramos en esa persona. Y entonces simplemente caminamos con él. Ven, allí lo tienen. Y eso es lo que lo hace su fe, no su sentimiento. Su fe lo hace. Gracias y honra sean dadas a Dios. Párrafo 23. Ahora, solo un momento de oración y tenemos un tema aquí al que queremos darle consideración y un poco de tiempo que el Señor trate con nosotros de acuerdo a esto. Y ahora, si algunos de ustedes tienen que partir esta mañana y no estarán en el servicio de la tarde, si el Señor permite, yo quiero regresar. La familia viene de regreso a la semana de Navidad. Y entonces el domingo después de la Navidad, el Señor permitiendo, quiero predicar mi mensaje de Navidad aquí en el tabernáculo el domingo después de la Navidad. El Señor permitiendo. El texto será El vagabundo en la calle. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y oremos antes de leer el texto. Párrafo 24. Señor Jesús, acércate a nosotros en este momento. Y sabemos que es difícil aquí en nuestra pequeña iglesia y cuando muchos están de pie y no estamos aquí por la comodidad del lugar que nos dé comodidad física porque no es cómodo. Y no estamos aquí para ser vistos, pero estamos aquí porque sentimos tu presencia. Y sabemos que tú estás aquí y estamos aquí para corrección. Y estamos aquí sabiendo que estamos en la casa de Dios. Y nos sentimos bien al estar aquí, no importando qué tan incómodo sea el estar de pie y sentados todos apretados, pero estamos aquí porque sentimos que Dios está aquí. Y de la misma manera que se debió haber sentido ese muchacho aquella noche, cuando Pablo predicó la noche entera, qué mensaje tan largo, probablemente desde la puesta del sol hasta la salida del sol a la mañana siguiente. Y un joven sentado allá en lo alto se cayó y todos pensaron que estaba muerto. Y Pablo puso su cuerpo sobre él y el Espíritu de Dios que estaba sobre el mensajero trajo de nuevo el Espíritu de vida al cuerpo del joven. Y él dijo, él estará bien. Y el joven vivió. Él estaba interesado en lo que Pablo estaba diciendo. Y Dios, en esta mañana nos interesa lo que el Espíritu Santo pueda decir a nuestros corazones. Y pedimos que tú partas el pan de vida para cada uno de nosotros, que cuando salgamos de aquí hoy, que no dejemos de este edificio siendo las mismas personas que éramos cuando entramos. Que los cristianos estén más cerca de ti, que los pecadores hoy tengan un cambio, que los enfermos sane y que el reino de Dios se acerque a nosotros e incluso que esté en nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mientras esperamos en su Espíritu que nos dé las palabras. Amén. Párrafo 25. Ahora leamos algo de la Escritura, lo cual la palabra de Dios siempre es correcta. Y ahora, y cada uno vea que son muy amables con los que están de pie. Veo a alguien levantándose y sentándose y dándole su asiento a otro. Eso está muy bien. Ojalá tuviéramos más espacio, pero simplemente no la tenemos en este momento. Abran en Mateo 27 y leeremos del versículo 11 y entonces hablaremos sobre este tema. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién creéis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Piénsenlo. Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Entonces, viendo Pilato que nadie adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Párrafo 26. ¡Qué cuadro tan triste! Yo le pondría como texto a esto, si ustedes desean apuntarlo de esa manera, o llamarlo así, y quizás la cinta debiera ser titulada así: ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Y el tema que quiero usar después de ese ser el texto, quiero usar el tema: con Jesús en sus manos. ¿Qué haré usted? ¿Qué hará usted con Jesús en sus manos? Párrafo 27. Nuestra escena comienza en esta mañana, en el salón de juicio, donde Pilato, el gobernador, había sido llamado a la escena para actuar y decretar un juicio. Era temprano en la mañana y poco antes del amanecer, y él había sido perturbado de su sueño y había sido llamado para escuchar el caso de este hombre. Era el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él no había hecho nada que ellos podían hallarle, y él había respondido a todo. Era simplemente la hora en que tenía que ocurrir así. Amén. No hay nada que pueda suceder sin que haya algo detrás para causarlo de esta manera, de esa manera. Tiene que haber alguna razón para todo lo que acontece, porque es motivado, por supuesto, por el espíritu que está en los seres, en seres humanos y demás. Hay un motivo para ello y un objetivo, y tiene que haber una razón. Y la razón que eso tenía que sucederle a este, el más grandioso hombre que alguna vez vivió sobre la tierra, o que jamás podría vivir, la razón que sucedió de esta manera fue porque era tiempo para que así sucediera. Ven, tenía que ser así, y no había manera ninguna de escaparlo. Tenía que ser ese tiempo. Y Jesús había venido a la tierra exactamente de la manera en que la palabra de Dios había predicho que Él vendría. Él hizo exactamente lo que la palabra dijo que Él haría. Él vivió la vida exactamente, y Dios dio a conocer o manifestó la simiente de ese tiempo. Ahora, recuerden, Dios, para buen checho, la Biblia comienza en Génesis y va hasta Apocalipsis. Ahora aquí está la lección que quiero que entiendan, que vean, en cada generación ha sido hablado en la Biblia de cierta cosa sucediendo en cada generación. Como Daniel, que vio o interpretó el sueño de Nabucodonosor, de cómo los reinos gentiles vendrían y cómo ellos caerían y cómo terminarían. Y cada una de esas personas, de esas razas y de esas naciones, esos poderes gentiles que controlan, que han controlado al mundo, han hecho justo exactamente de la manera que la visión dijo que harían. Párrafo 29. Cuando Nabucodonosor, la cabeza de oro, fue quitado, entonces entraron los medos persas. Y la naturaleza de ellos, según la naturaleza del material y de acuerdo a lo que dijo el profeta, fue exactamente.
Nabucodonosor, la cabeza de oro, el cual es el más grandioso y el comienzo del reino, después los medos persas, siendo la plata, y después hacia abajo a los muslos, siendo de bronce, y cada metal se vuelve más duro y más duro, siendo el oro el más blando, y termina en hierro, el cual es el más duro entre todo eso, el hierro. Ahora, cada uno de esos reinos vino exactamente en su naturaleza, de la manera en que el profeta dijo que lo harían. ¿Y qué estaba haciendo él? Él estaba sembrando una semilla para que las naciones observaran. Y cada vez que a ese reino entraba, tenía que actuar de acuerdo a lo que esa palabra había dicho. Párrafo 30. Y luego el Mesías debía llegar a la escena. Y cuando Cristo llegó a la escena, él tuvo que dar respuesta a esas palabras de Dios que debían ser cumplidas, lo que el profeta habló, lo que él haría. Moisés dijo, él será un profeta como yo. Y si tuviésemos tiempo para tipificarlo hasta allá y mostrarles cómo en ese tiempo tremendo, cuando Israel estaba en cautividad por Egipto, de cómo Moisés nació como un niño peculiar, raro, y cómo él surgió y fue levantado, y cómo fue escondido en los juncos del río, y cómo él llegó a ser un líder, subió a las montañas y obtuvo la ley y regresó. Y no solo fue un líder, sino un sacerdote y un rey y un gobernador. Todas esas cosas. Y cómo eso tipificó a Cristo exactamente. Y Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Deuteronomio 18:15. Ven, párrafo 31. Ahora, cuando Cristo nació, Israel estaba de nuevo en cautividad por el Imperio Romano. ¿Y qué fue él? Él nació un niño peculiar, raro, ¿y cómo fue criado? ¿Cómo es que fue a las montañas y bajó y dijo, oísteis que se os fue dicho desde la antigüedad, no robarás? ¿Oísteis que si os fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Un dador de ley, vean, y un rey, un sacerdote, un profeta, exactamente como él. Así que todas estas cosas tenían que ser cumplidas, y estando allí ese espacio para la vida del Mesías, cuando eso fue perfectamente vindicado. Ahora, puede decir que esta sea la última lección larga que enseño por un tiempo. Quiero que la capten atentamente. Amén. 32. Cuando la palabra ha sido hablada para esta cierta generación, va a haber alguien que se levante en la escena que cumplirá esa palabra porque Dios la ha hablado. Es una vindicación de la palabra hablada. Y Jesús llenó todo requisito y fue la palabra vindicada como el Mesías, exactamente. También hay palabras habladas en la Biblia para el último día. Esas palabras tienen que venir a vida. Y encontramos aquí que en los días de nuestro Señor, la iglesia ya le había rechazado a él antes que viniera al salón de juicio de Pilato. Ellos le habían rechazado desde el mismo día en que su ministerio comenzó a profetizar y decirles la verdad acerca de la palabra. Entonces ellos no pudieron entender eso. De cómo él siendo un hombre podía saber lo que estaba en el corazón de la gente. Pocos sabían ellos que la palabra es Dios. Y la palabra, dice la Biblia, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y ellos quisieron llamarle un espíritu maligno. Y él dijo, yo los perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, el hablar una palabra en contra de ello nunca será perdonado. Mateo 12, 31 y 32. Y todas estas cosas que él profetizó que serían en este día, algo tiene que traer eso a vida. Pero cuando sean traídas a vida, serán tan diferentes de lo que la gente piensa que solo serán los elegidos que lo verán.
Siempre, solo los elegidos son los únicos que lo verán, porque están elegidos y ordenados para verlo. Por eso no puede ser de ninguna otra manera. Amén, gloria a Dios. Párrafo 34. Jesús dijo, no pueden venir a mí, ningún hombre puede venir excepto mi Padre le traiga. Y todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Juan 6:44. Ven, ven, así que no había manera. Él dijo, ustedes tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden escuchar. Dijo, bien profetizó Isaías de ustedes. Ven, la profecía de Isaías surgiendo, siendo hecha manifiesta. No olviden eso, aquí o algún oyente de la cinta. Repito, no olviden eso, aquí o algún oyente de la cinta, que la palabra de Dios debe ser manifestada. Dios está obligado a ver que eso sea hecho. Así como Juan el Bautista fue preordenado para precursar la venida de Cristo, tenía que haber algún hombre que se levantara para tomar ese lugar. Esa palabra tiene que ser cumplida. Luego, cuando Jesús vino como el Mesías ungido e hizo exactamente lo que la palabra de Dios dijo que él haría, y sin embargo los judíos estaban buscando otra cosa, un rey viniendo con vara de hierro en sus manos, lo cual estaba muy adelante en el futuro. No obstante, él cumplió cada palabra. Un día allí en Capernaum, cuando él tomó la escritura y leyó, ¿notaron? Él solo leyó una parte de esa escritura y entonces cerró el libro y dijo, hoy esto se ha cumplido. 36. Fue cuando él debía de predicar el año de jubileo. Ahora, ¿por qué no leyó él lo demás? ¿Por qué eso pertenece a su otra venida? Ellos no tenían necesidad de saber eso. Eso era para la edad en la cual él vendrá, aleluya. Pero para la edad en la que él estaba, esa era la razón que él pudo decir, esta escritura es cumplida hoy ante sus ojos. Aquí mismo la ven ustedes, el predicar el tiempo aceptable y enmendar al quebrantado de corazón y sanar al enfermo. Para eso fue que él vino, Lucas 4:14. Lo demás era para traer juicio a los gentiles y demás, así que eso viene próximamente. Vean, los gentiles primero tenían que rechazarlo a él. Párrafo 37. Ahora, en la crucifixión, ¿a dónde estamos hoy con el tema de Jesús en sus manos? La palabra de Dios había sido completamente vindicada. Había sido probada una y otra vez que él era la respuesta a la palabra de Dios, donde los escribas. Miren ustedes, Dios ya lo tenía todo trazado. Permite que el ministerio lo estudie, pero vean, ellos aceptan la palabra de cualquier otro al respecto. Algún grupo de hombres, ellos están tan cegados a la verdad, que cuando la verdad es presentada, ellos fallan en verla. Pero vean, Dios es justo. Él lo tiene todo escrito aquí. Él lo tiene escrito aquí en el libro, lo que va a suceder hoy. Así que eso tendrá su cumplimiento. Pero otros que no están ordenados para verlo, nunca lo verán. Ellos lo tienen todo enredado. Párrafo 38. Y así lo tenían ellos en aquel tiempo. Ellos nunca supieron que ese era él. Y por las señales que él era el mensajero de ese tiempo, nadie podía negarlo. Su profeta habló al respecto. Él dijo, yo tengo que menguar, pero él crecerá. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él está entre ustedes ahora. Dijo Juan, y él vendrá, y el hacha está puesta a la raíz del árbol, y los árboles que no den fruto serán sacados del bosque. O fuera de la viña o del huerto, no existirá más. Ahora, encontramos que esas cosas sucedieron exactamente en la manera que él dijo. Él podía discernir los pensamientos de sus corazones. Él era un profeta. Todo lo que él predijo sucedió exactamente en la manera que él lo dijo. Yo subo a Jerusalén, allí seré entregada en manos de hombres pecadores.
y ellos malvadamente le maltratarán y será crucificado. Y al tercer día él se levantará de nuevo. Pero dijo, mira que no le digas esto a ningún hombre. Y él le cegó a eso, para que no lo entendieran hasta cuando fuese cumplido. 40. Vean, muchas veces él nos permite estar ciegos hasta la hora en que tengamos necesidad de tal cosa. Él permite que estemos ciegos de las cosas que vemos hoy, porque esta es la hora en que tenemos necesidad de ello para vindicar el día en que estamos. Ven, nuestros padres no sabían estas cosas. La Biblia dice que ellos no lo sabrían. Él las había escondido. Y en los últimos días que esto sería revelado a los hijos de Dios, o que serían manifestadas para mostrar su gloria y sus alabanzas sobre la tierra. Y todo lo que Daniel dijo acerca de los últimos días y cómo era que aquellos que conocen su Dios harían proezas. Y simplemente tantas escrituras enlazándose en este día en el que estamos viviendo. Y cómo estos tiempos malos y engañosos estarían sobre la tierra. Y exactamente lo que estamos experimentando ahora lo cumple. Ellos, a ellos se les había dado una oportunidad de verla a él, pero ellos rechazaron a su propio Mesías. Y hoy es lo mismo, la misma cosa. No es dada la oportunidad, porque Dios no puede juzgar sin primero haber que sea justificado para su juicio. Ahora, si usted le dijera a cierta persona que va corriendo por la carretera a alta velocidad, y usted le detuviera y le dijera, hay un hueco en la carretera allá adelante, si usted continúa en esa velocidad se va a matar. Y la persona le dice, tonterías, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, vea, la sangre no puede estar sobre uno, porque uno plenamente les ha advertido. Bien, Dios hace lo mismo por medio de su palabra. Él plenamente advierte a la gente del juicio venidero y muestra sus señales y maravillas que han sido predichas en la Biblia para esa edad. En él las muestra y la gente sencillamente pasa por encima de todo eso. No es fácil para una persona irse al infierno. Un hombre tiene que batallar para hacerse camino al infierno. La primera mentira que usted contó, usted sabía que estaba mal. El primer cigarro que usted fumó, usted sabía que estaba mal. La primera maldad que usted hizo, usted sabía que estaba mal. Pero aunque su conciencia le dijo que estaba mal, usted continuamente se pasaba la luz roja, corría sobre las barreras. Usted no se preocupa. Usted quiere hacerlo de todos modos para mostrar que usted es alguien muy grande. Ven. Pero recuerde, usted batalla para hacerse camino al infierno. No es fácil irse al infierno. Usted tiene que rechazar la verdad. 42. Antes de tener el accidente, usted tiene que pasar la luz en rojo. Antes de que usted tenga el accidente allá en la carretera, usted tiene las señales que han sido colocadas. Pero usted tiene su propia manera al respecto. Así es el hombre hoy día. Y él sabe más que cualquier otro y él no lo pone atención a las señales y advertencias del juicio venidero y aquellos que rechazan a Cristo. Ahora noten lo que ellos habían aceptado en vez de este Cristo. Ahora piensen en la iglesia de ese día, de su ceguera. Ellos habían rechazado un homicida público, Barrabás, un hombre quien se le había probado ser un homicida. Y efectivamente estaba esperando su juicio. Y a él se le había probado ser un homicida. Y era un hombre malo. Y solo por razón de la vida de Jesús, por lo cual él les retó. Dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pecado es incredulidad. Sí, no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Si no les he dicho la verdad de la Escritura. Y la Escritura mismo ha hablado por mí. Escudriñen las Escrituras, dijo él, porque en ella les parece que tienen la vida eterna y ellas son las que testifican de mí en esta edad. Pero ellos dijeron, él se hace Dios, él se hace algo, él no se hizo nada. Dios le hizo Dios y él era Dios. Él era el cumplimiento de la Escritura. Él mismo nunca se hizo nada. Dios le hizo a él lo que él era.
Y luego es porque era la hora para que esa palabra fuese cumplida. Así que, pero ellos no podían verla porque estaba en contra de sus ideas denominacionales, lo que ellos habían conjeturado respecto al Cristo, y estaban muy cegados a la palabra. Ahora, yo no, y no solo eso, pero para librarse de este individuo, ellos tenían que aceptar un homicida y una amenaza pública. Era una deuda para la sociedad. Una deuda para ellos. Un homicida. Tenían que aceptar eso, porque para así rechazar a Cristo. Y antes que cualquier hombre o mujer pueda aceptar el mal, ellos tienen que rechazar lo correcto. Hay algo en la naturaleza, hay una ley en ella en la que usted tiene que rechazar lo correcto antes de poder recibir lo errado. Como acabo de decir, para abstenerse de decir una mentira, usted dijo una mentira en contra de su juicio propio. Usted dijo una mentira en contra de su conciencia. Usted dijo una mentira en contra de lo que su madre o sus padres le enseñaron. Aún la misma naturaleza le enseña a usted que no debe hacer eso. Así que, por eso, usted al rechazar la verdad, tiene que aceptar una mentira. Y usted tiene que rechazar la verdad antes que usted pueda aceptar la mentira. ¿Ven? Así que, de esa manera habían hecho estas personas. Ellos habían rechazado la verdad. Y él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros. En 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios se manifestó en carne, tocado con nuestras manos. ¡Dios Jehová! Eso es extraordinario. Es asombroso pensar que Él es Dios. ¿Quién colocó el sistema solar en el espacio y que hizo las estrellas que son mil veces más grandes que este mundo? Y si una de esas estrellas empezara a venir hacia la Tierra a 10.000 millas por hora, pues se llevaría 100 millones de años en llegar aquí, de tan lejos que está. Y allá dos estrellitas que parecen tener uno como una pulgada entre ellas, viéndolas desde aquí. Están más apartadas de lo que nosotros estamos de ellas. Y sin embargo, no hay ni una de ellas que no conserva su posición. Y esa gran galaxia, ¡oh, vaya la grandeza y la profundidad de Dios! ¿Quién pudo crear esas cosas? Cada uno depende de la otra, pero eso es que se mantiene como está. Si ellas se salieran de posición, el sistema entero caería. Y eso es lo que sucedió en el Edén. Cuando Eva se salió de posición con los mandamientos de Dios, la raza entera cayó. Ese es el problema hoy. No deberíamos estar divididos en organizaciones y denominaciones y demás cosas. Deberíamos ser hijos e hijas de Dios, sosteniendo en unidad la gran galaxia del mundo. En Nueva York la semana pasada estaba escuchando un mensaje citado o hablado por Hein Einstein, el gran científico, el que es llamado el cerebro del tiempo, y escuché eso. Después fui a escuchar a Norman Vincent Peale en su psicología de cómo la gente debería comportarse o caminar y proyectarse a sí mismos en la psicología. Luego, respecto a Einstein, él estaba hablando de una galaxia que está allá entre el sistema, más allá de las estrellas. Y si una persona pudiera viajar a la velocidad, creo que dijo él, de la luz. Ahora yo creo que eso es 186 millas por segundo a lo que viaja la luz. Ahora divida eso en 5 minutos y vea a cuántos millones y billones de millas estaría uno. Y 120 millones de años de tiempo de luz le tomará a usted en llegar a esa galaxia. Y luego 120 o 150 millones de años, 150 millones hacia allá y 150 millones de regreso. Y se toparon con algo que los dejó perplejos. Y después de haber ido hasta allá y regresado, esto le tomaría realmente 3 millones de años para hacer el viaje. 300 millones de años.
3 millones de años para hacer el viaje, y cuando uno regresa a la Tierra, efectivamente uno solo se habrá ausentado por 50 años. Es que no, es que uno entra a la eternidad y allí no hay fin. Amén. Y pensar que el Dios, quien hizo todo eso y lo puso en orden y habló de todo ello, bajó y se hizo carne entre nosotros para redimirnos y así honrarnos con su augusta presencia, que Él separará aquí en esta tierra pecaminosa en los últimos días y probará cierta su palabra, porque Él está obligado a esa palabra. Amén. La soberanía y la justicia de aquel ser grandioso quien sostiene esas cosas en su mano. Noten las naciones, la iglesia primero tiene que rechazar su palabra. Luego, después que la iglesia la rechazó y le llamó a él un Belcebú o un espíritu maligno, entonces fue traído ante el gobierno, para que así la raza entera tuviera que ser condenada. Ahora encontramos a Jesús esta mañana ante un gobernador, Pilato, un romano, para ser juzgado. Y encontramos que la iglesia lo rechazó primero porque ellos no creyeron su mensaje por no conocer la palabra. Parábola 50, por último. Jesús les dijo, si ustedes hubieran escuchado a Jesús, a Moisés, perdón, entonces creerían mi palabra, porque él es quien habló de mí. Ven, allí está la palabra que el profeta, al cual él, el Señor, viene al profeta. Y el profeta habló la palabra para la hora que vendría. Y aquí estaba identificada y dijo, ustedes dicen conocer a Moisés y que él es su guía. Ustedes no conocen a Moisés ni tampoco conocen su palabra. En otras palabras, él dijo, yo soy la palabra. Yo soy la palabra identificada de la cual Moisés habló que vendría. Y ustedes me condenan a mí. Ven, por razón de sus tradiciones, ven, la iglesia le condenó a él. Amén, amén, hermanos, hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura a partir de los párrafos 51 de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido mantenernos firmes, Señor, hasta esta hora. Para, Señor, poder entender tu glorioso mensaje que tú entregaste en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Nos encontramos en este punto de la tierra, Señor, como dice tu palabra, cumpliendo todas tus profecías, Señor. Un mensaje glorioso que enviaste al mundo entero, pero el mundo cayéndose a pedazos. Y nosotros como águilas, porque tú enviaste esa comida especial, podemos elevarnos y de esas alturas mirar el acontecimiento que está sucediendo en el mundo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Señor, agradecidos, estaremos por darnos un día más de vida, Padre amado, por habernos enviado en este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Te pedimos que nos unjas a cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cuando la primera novia cayó, que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es sin derramamiento de sangre. No hay
y rezo, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabes en eso, y el que sube a alabar y en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, nos alabes a Jesús, sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabes en eso. Misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Después de la fiesta de Pentecostés, fuimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, y de libertad el pueblo de Israel. Nombre la de sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabe el sol. Trayendo escena el cuerpo, y donde
revelación de los siete sellos, el abrir del libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 13:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se están juntando, y para llegar a transformación, la fiesta de los tabernáculos, toda la besando en su sabiduría, y en su valentía se alabe valiente, y rico en su riqueza. Oh,